es nada. ¡A la bestia, mano! ¿Quién puede estar despierto a la una de la mañana valiendo camotón del vuelo? ¡Yo! ¡Yo sí puedo, a la bestia! Battle Royale, el estilo de la batalla. ¡Buenas, buenas! ¡A la bestia, chate! Estaba bien jetón, que te me quedé bien dormido, güey. ¿Se acuerdan cuando les dije, voy a aprender a las 9 de la noche, más o menos? Bueno, no me crean nada de lo que yo diga, la bestia, chat. Ya me di cuenta que no puedo conmigo mismo, güey. ¡Qué asco! Les juro que hoy yo dije, me voy a despertar temprano. Quiero acá hacer algo chido. Es que, ¿saben qué, gente? La neta, como les digo, que hay veces en las que yo no duermo. Pues bueno, fue una de esas veces, güey. Fue una de esas veces en las que no había dormido nada, nada, nada. De hecho, me dormí un poquito tarde. Pero no había dormido para nada, chat. Ya tenía desde el día de ayer. Y hoy fue de esos días en los que básicamente caí y ya no supe de mí, güey. No supe nada, la bestia. Nada supe. Entonces, pues bueno, como obviamente tengo que hacer stream, porque pues bueno, si no se me juntan las horas, todo ese pedo, que ya todos aquí ya sabemos qué es lo que pasa. Dije, pues bueno, mira, voy a aprender a la una, más que nada por compromiso, no porque yo quiera, porque obviamente ya es muy noche. Pero podemos hacer algo, ¿vale? Podemos hacer algo a la bestia. Lo único que sí me doy... Lo único que sí, chat, es que no voy a jugar mucho tiempo free. De hecho, solamente voy a jugar posiblemente una hora. Y luego me gustaría jugar el Ghost Watcher. Lo actualizaron el día de ayer, si no estoy mal, lo actualizaron. Y quedó muy, muy, muy chido. Ahora ya parece que da un poquito más de miedo, entre muchas comillas. Y la verdad, tenía ganas de jugarlo. Entonces, ahorita le vamos a dar un poquito al Free. Después le vamos a dar un poquito al Ghost Watcher. Y pues ya veremos si le damos al Pasmo. Bueno, pues eso no estoy seguro, ¿va? Pero sí, chat, una disculpa por haber prendido ahorita. La verdad, sí me mamé. Me vine muy arriba. Pero bueno, es que literal, güey, me quedé dormido y no supe nada. De hecho, incluso me desperté hoy a las 12:30, si no estoy mal. Vi el reloj y vi que eran las 12:30. Entonces, no sé por qué en mi mente dije, la bestia, es de tarde todavía. Entonces, ya como que medio procesé y decía 12:30 AM. Y dije, no mames, que ya oscureció, güey. Y me asomé por la ventana y sí. Y sí, efectivamente, pues ya había oscurecido. Y dije, no, hombre, gracias. Che, sí, es irresponsable la bestia, güey. ¿Qué onda, Said? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, Alfredo. Bienvenido, Mauricio. Todos y cada uno. Bienvenido, José Solís. En la buena, paps. Oye, ya en mi cuenta no se siente tan pato teniendo el payaso, ¿eh? Uy, al menos pusiste a las 8, no a las 12:30, güey. A ver, ahorita en mi horario es la 1:30, bro. Bueno, la 1 con 10, básicamente, de mi horario. O sea, obviamente, yo sé que es tarde, ¿vale? No iba a aprender a esta hora, lo que les digo. Quería aprender como a las 9 de la noche. Porque quería jugar con la cuenta de Geraldine. Quería tratar de ir a buscar algún premio o algo por el estilo. Pero, pues, en vista de que, pues, ya mamé, pues, ¿qué se puede hacer? ¡Oye, crack! ¡Uy! Asesinato doble. ¡Uy! Vienen muy emocionados, ¿no? A la bestia, ahora los bots vienen muy excitados, bro. No sé si ya te contaron, pero la Freezer dijo que te... Sí, de hecho sí estuve en su stream. Fui en la noche y pero es que me mandaron mensaje a la página. Y me dijeron, oye, dijo la Freezer que eres un pinche hamburguesador pedorro. Y dije, ¿cómo? Y dije, a la bestia, güey. Uno mandándole host bien chido de que, no, pues mira la chavilla, está guapa. Y la bestia, y dice, no, pinche hamburguesero pedorro que ni me mande host. Y yo, pues bueno. Ah, pues bueno, ya está, gracias. Gracias por ayudarme, ¿va? No, pero sí supe que empezó a decir eso, de que... Pues de que ella parecía que yo tenía la finta o todo el estereotipo completo de esas personas que preparan hamburguesas. Mamauser, le dice, ¿no? Mamadores, de esos que preparan hamburguesas, pero que son... Que se ponen guantecitos y hacen jala y media, hacen videos aceptada para TikTok. Bueno, de ese estilo. Digo, sí... Sí supe el chismecillo, güey, sí me supe el chismecito ese. Vale. Eso, la UMP está rota de nuevo. Tiene mejor sensibilidad. Estás loco, güey. Estás loco. Yo esa la usé en la tarde, la UMP. Y guácala, güey. Echas balas más abiertas que las del Pac-Man, man. Oye, Chulz. Jaleo. Hola, bro.
Asesinato triple. A la vez me sacó un pedote este, brother. Ya sabes lo de Chulz. No sé, ¿qué pasó con Chulz? ¿Qué pasó con Chulz, gente? Es que si tienes pinta. A ver, puede que sí, pero... pero cuando estaba más delgado, güey. Ahorita creo que ya no. Una disculpa si me salen los gallitos, ¿vale? Pon el video para que lo veas. El directo de Chulz. ¿Qué pasa con Chulz? ¿Qué pasa con Chulz? ¿Qué pasa con Chulz, güey? Me vas a contar, güey, donde sea una jalada tuya, mano. Te vas a hacer enojar, ¿eh? A ver, Chulz. A ver, ¿qué es lo que tenemos que ver al buen papi Chulz? ¿Este? ¿Este? ¿Cuál video, bro? ¿Este video? Se comió 7 sapos. Tienes finta de que dices pimienta oscura recién molida. Se intoxicó. ¿En serio? No mames. Las historias. Espera. Pero fue por comer los sapitos, bro. Mano, esto es más falso, brother. Mano. Yo honestamente siento que Chulz, desde la vez que hizo lo de que le robaron el dinero, yo siento que es más falso, güey. Ya no le creo nada, güey. Yo no sé a ustedes, ¿verdad? Yo no sé a ustedes. Pero aquí en México... pendiente. Parece que el Chul solamente soporta 6 sapos a la bestia. A ver. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero al menos aquí en México, cuando vas a alguna instancia médica, ya sea seguro, ya sea similares, ya lo que sea, pues... pues todo el mundo trae cubrebocas, güey. Y que la morrita no los tenga y que se vea medio falso, güey. No lo sé, Rick. Parece re falso, bro. Parece muy falso. Digo, a ver, para ser el showman, yo creo que va a haber gente que sí se la crea, como mi panita. Pero honestamente, ¿ustedes creen que es real? ¿Ustedes creen que es real, honestamente? Yo la verdad lo siento muy falso, güey. Yo la verdad siento como que es puro show. No aguanto 6 sapos a la bestia. Pero, a ver, Chulz ya hacía eso, ¿no? Tengo entendido yo que Chulz ya hacía eso. Y a ver, o sea, era con varios animales, ¿no? Que cuando recién empezó, me acuerdo que cuando recién iba creciendo, me tocó ver algunos de los videos y hacía eso, como que comiéndose sapos, comiendo no sé qué, grillos y la bestia, güey. ¿Qué te dijo la Frisa, güey? Que era el amor de su vida y que quería que me fuera a Colombia a casarme con ella. Pero pues ya le dije, no mami, no se puede, bro. Pero no sé, ¿eh? Es que se ve que es una casa, no un hospital. Exacto, güey. No lo sé, güey. Te digo, o sea, hay factores que van a hacer que tú creas que sí es real. Como el hecho de... el hecho este de la... o sea, de la cama y que puede parecer que es un hospital. Pero ya te digo yo, honestamente, yo tengo amigos que son médicos... que por una feria, o sea, te van a... Tú finges y le dices, mira, voy a fingir que estuve enfermo. ¿Tú crees que sí? Y me tomo una foto ahí en la cama nomás, en un hospital. No se debe de hacer, obviamente, porque estás ocupando el espacio que pues puede ser ocupado. Pero es bastante común que la gente, si va a hacer un video pedor, le quiere dar ahí buenas cosas, le van a meter. Yo honestamente siento que es falso. Yo siento que es falso. Pero igual y si es verdad, qué mal pedo, güey. Igual y si es verdad, qué mal pedo. Ese, allá en los hospitales parecen casas de Infonavit. Oye, el otro psicote, güey, como si dijéramos hospitales de primer mundo aquí también. ¡A la bestia, güey! Uno buscando bots y me topa 4 aquí. ¡Qué rico, man! Vale. ¡Hola, popo! ¡A la bestia! ¡Pareta agachado! ¡Pareta arbusteado!
¡Quítate, bot! ¡Asesinato cuádruple! ¡Ah! Yo pensé que eran... ¡Oy! Su primita. ¡A la bestia! Se desmayó, chat. No almorzó. Quédate, bro. Déjale todo lo que está. Imparable. No mames. Me gusta porque siempre, cuando hay un dúo, siempre que están jugando un dúo, siempre hay dos: el pro y el manco a la bestia. Y es rápido identificarlo, ¿eh? Obviamente, el de adelante era el pro, el de atrás era el bot. Pero la bestia, güey, siempre, siempre. Si tú no haces cuello, el Irving sí tiene, ¿o qué? Sigues con tu jalada, bro. Sigues con tu jalada, bro. El cuello ya te expliqué, amigo. Y no sigues, sigues. ¿Qué quieres, nepe? Échale un pan a esa muñeca que se me desmayó, güey. Es que escuché el himno, bro. No había desayunado, güey. No sé, ¿verdad? No sé, chat. Pero les digo, honestamente creo... Revolución. Honestamente yo creo que es falso, güey. Yo creo que es falso. De hecho, gente, hace poco, no sé si les comenté en la tarde, pero bueno, con el éxtasis del momento de que, pues, logré monetizar bien con el tema de las estrellitas que empezó a regalar Facebook y que hubo mucha gente el día de hoy en la mañana. Les estaba contando, les estaba platicando que queríamos hacer una especie de retos entre el Monroy, entre el Alfa, entre el Gera, el Tío, todos nosotros a la bestia, ¿vale? Y, a ver... Vamos a hacer esto, chat. Uno de los retos que nosotros queríamos hacer, pues eran retos sencillos, pero tampoco... Es que el alfa es muy nena, ¿vale? El alfa es muy princesa, muy chiqui baby, muy la palabra con G, básicamente. Muy la palabra con M, básicamente. Es una nena, una dama hecha y derecha. ¿Por qué? Porque le dije yo al Jera, vamos a hacer unos retos mamalones. Y me dijo el Jera, Simón, ¿cómo qué? Y yo le dije, no sé, güey, así a lo que pienso yo rápido, o sea, así a lo que se me ocurre rápido. No sé, güey, tragarte chile habanero, güey. Cortarte el pelo a rapa, la bestia, güey. No sé, de agarrar un pedazo de caca con la mano, güey. Yo qué sé, güey, pero vamos a hacer algo acá chidos, o sea, retos chidos. Y el Jera dijo, no, Simón, estaría chido, güey, yo sí lo hago. Y le dije, va, ok, entonces ya tenemos al Jera ahí, güey. Entonces yo le dije al Pac-Man, le dije al Alfa, oye, Alfa, ¿jalas? Mira, hacemos como esto, güey, el pedo, güey. Ay, no, es que yo no hago eso. Le dije, Alfa, peli, con todo respeto, güey. Racha de asesinatos. No, hasta me dio coraje a la bestia, güey. Hasta me dio coraje, dije, Alfa, no es muy rata, Hoy andas muy rata la bestia, güey. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La Mary Poppins o qué, güey? Me agarraron re duro aquí entre todos, bro. Ah, don Riatón. ¡Ay! Pero, pelo palce. Andan muy luciditos, ¿no? Andan muy luciditos hoy. Oye, mi amor, siéntate un rato. García Beto donó 40 billetes. ¡Ah! ¡Son la bestia, se loco! ¡Me cago en todo! Puro primito castroso la bestia. Rápate todo y barba la bestia. No. A ver, yo le dije al Alfa. Mira, Alfa, honestamente tú usas gorra, güey. O sea, el Alfa siempre trae la gorra pegada a la mollera. Le dije, Alfa, vamos a hacer un videíto, güey. Hacemos un videito, mira, hacemos lo primero. Gracias, García Beto, gracias por esas 40 estrellitas. Muchas gracias, bro. Le dije, mira, vamos a hacer esto, güey. Hacemos una acá. Una partida tú ganas, una partida yo ganaré. Y hacemos video, güey. Dije, no sé, güey, chihuevo crudo. Tragártelo a la bestia, güey. Te lo tragas para el video, lo vomitas y ya pasa, no pasa nada, güey. Pero, ay, no, eso es que me duele la vagina, bro. Dije, Alfa, ay, Alfa. No, gente, el alfa muy princesa, bro. El Alfa es toda una dama, bro, toda una dama. ¿Qué dijo? Si se rapa la barba, se va a desperdiciar su dinero en el Monixodil. ¿Cómo estás, perrillo? Bastante bien, bro, la verdad. Si se rapa, no le crece, güey. ¿Qué dice? El Pac-Man ya fue de chismoso. ¿De chismoso con qué, güey? ¿De chismoso con qué?
con lo del alfa. Se lo dije en su cara, güey. Le dije, alfa, no seas rata, güey, por favor. Estás muy princesa. Ahora. Ahora. Si ustedes pudieran proponer retos y castigos. Es que esa jalada, chat, esa jalada de te apuesto $1,000. O sea, honestamente, ¿ustedes van a saber cuándo les pagan? Claro que no, no van a saber. Ay, apuesto pack con Chacalita y con esta streamer apuesto el paquetazo si le gano en PvP. Obviamente no, no les van a pasar, güey. Hay que ser tonto para creer eso. Pero. Un castigo. Sí, jala, güey, la verdad. Un castigo la gente sí lo vería. Ya, no mames, a un chile, güey, qué cagada hicieron ahora. Yo entiendo eso. Ahora, pregunta. ¿Ustedes qué castigos dirían que... Ah, estaría chido que hicieran esto, sí, yo. Pero ya le estoy diciendo los límites de mi princesa, ¿vale? De mi amor, la chiquita baby que tengo por amigo, güey. Ya les dije cuáles son los límites. Entonces, no pueden ser límites muy pasados de chorizo como... A ver, si Rafa, rebándate un dedo. Pues no, ¿verdad? A ver, si cómete 7 sapos. Pues no. Pero... ¿Ustedes qué dirían que podría ser un buen castigo? La verdad, ustedes. A ver, los escucho. Los escuchete, chat. Una lamida de huevo. Bueno, eso el Jera, uff. El Jera sí jala eso, eh. Si se dé una lavada de cazuela, eso. ¿Dónde el Jera con gusto? Qué bueno, la verdad, ya los dejan jugar clasificatorias sin bañar. No, claro que no, estoy jugando clásico. Comer nepe. Patada en las... No. ¿Cuándo la princesa se va a dejar hacer eso, chat? Ver un directo del tío completo. ¡A la bestia! No, tampoco no se trata de acá de causar la muerte, mira, ¿eh? Tampoco no se trata de acá, güey. O sea, nosotros, como te dije, o sea, castigos relax. Vamos a ver un directo del tío. Eso ya es demasiado, mía. Nosotros no hacemos eso entre amigos tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No te pases tampoco, mía. Pero le dije, nada, güey, pues podría salir algo chido, la neta, a la gente, pues sí le gustaría ver algo, güey. Yo creo que la gente ya está, bueno, al menos yo estoy cansado de esas jaladas de que Pepe apostando $100 y luego ni pagan a la mera hora, güey. Y luego ni pagan y luego ahí se están tirando, este influencer no me pagó, y de, cállate, güey, cállate. Entonces mejor castiguito, güey, castiguito estaría más chido. Y como lo hacemos con nuestra bolita de compañero. Oye, ¿me quitaste mi baja, bro? Oye, chistoso, ¿me quitaste mi baja? ¿Me quitó mi baja el ratón este? Ah, no, ahí está. Hola, mi amor. Aprendiendo lo que le enseñó el... Ojo. Asesinato doble. Qué bonita cabeceando balas, eh. Qué bonita cuando las chacaritas cabecean balas. Es que se ven hermosas. ¿Ya hay parejas en pipas? No. Reto, trabajar una semana en el Oxxo a dar 200. ¿Qué dijo? Ver tistos de Free Fire. Oye, gente, ustedes saben castigos bien, bien zarras, ¿eh? Ustedes saben castigos bien zarras, güey. Ya sé por qué ustedes nunca jugaron a esta jalada, güey. A ver. Va, déjame compro rápido las paredes. La mía de cabeza de gato. Lamida la cabeza de gato. ¿Quién es el cabeza de gato, güey? ¿Quién es el cabeza de gato? Que yo no lo sé, bro. Una lamida a la cabeza de un gato. Es que no sé cuál fue. Que se tatúe en algo. Cállatelo el cico, güey. No mames. A ver, le estoy diciendo que el alfa no quiere ni cortarse el pelo, güey. Y ustedes dicen, no, es yo que le laman un huevo a no sé quién. Pues no. Entonces, ¿por qué te pareció con 50? Clásico, bro. Va. Pero sí, o sea, yo estaba pensando, vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer, pero estaría chido. Hacer un papuri con todo y cosplay. A ver, ya eso ya es gastar mucho, mía, pero el papure yo jalo, ¿eh? Hacer un papure podría jalar. Mira, un papure maquillado. Si haces un papure maquillado, yo creo que sí jalan. A ver, tampoco no maquillado acá tan pasado de pepino, pero sí pagan. Comercio una cucaracha, güey. Podemos jugar chupadón de cheto. Pichi vaso de agua con un chingo de sal. Agua con mucha sal. A la bestia, güey. A ver, yo jalaría, pero creo que esa más es peligrosa, ¿no? O sea, yo jalaría, pero no sé qué tan peligrosa es tomar agua con un huevo de sal.
A ver, creo, pues, o sea, por el tema del sodio, ¿no? Pero creo que sí se puede, ¿no? Una vez, no pasa nada, bro. No pasa nada. ¿Saben a mí que me gustaba mucho? ¿Saben a mí que me gustaba mucho ver? No sé si ustedes alguna vez vieron unos videos que subía AuronPlay con Jordi que se llamaba El Reto de la Paloma Cogis. No sé si alguna vez ustedes vieron esos videos. Y básicamente se preparaban un sándwich de cosas como que asquerosas, como quien dice. Y prometía, la verdad, prometía. Ese video a mí sí me gustaba. Olerle los huevos al otro. Pero vivimos en lugares separados, rato. A ver, agua con sal, solo es volte. O sea, la bestia, güey. ¿Qué te digo, mano? Por mí no hay problema. ¿Por qué sale tu princesa, güey? Comer Whiskas. Un sándwich acá de comida de gato a la bestia, güey. ¡No mames! Me cago en todo, güey. Me quedé... ¡Ay! Es que era su... Güey, me hacen emotes estos bots asquerosos. O sea, yo juego tranquilo. No les traijardeo porque digo, son botsitos. Y resulta que son reales y se pueden hacer emotes. Va. Así de huevos vamos a jugar. Déjenme hago una partida bien emotero a la bestia, chat. Voy a hacer una partida, chat. Modo emotero, modo castroso. Porque estos son datos bien comediantes. Vamos acá, güey. A todos les voy a jugar bien tryhard, güey. Les voy a jugar bien tryhard a todos, güey. Uno se deja, juega tranquilo, güey. Salen tus primitos con el Jera a comer algo que... que un laxante, güey. Oye, un laxante estaría bien perro, güey. Rascar de la barriga al Powerman. ¿Qué onda, Debeto? Bro, please, arre, güey. Usa mi cuenta con VIPAS. Ahorita no voy a jugar cuentas con VIPAS. Ahorita voy a jugar Free Fire un ratito y me voy a ir al Madison o algo chido. Vale, un shot de mostaza, mayonesa y catsup. ¡Ah, la bestia! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! Es que te digo, yo creo que hay castigos chidos. O sea, si hay castigos chidos, digo, el problema... A ver, yo sé que sí jala el Jera. El Jera jala todo. Ese güey ya sabe que va a valer pepino. El Jera sí jala. Yo, la verdad, yo sí jalo. Obviamente también tengo mis límites, ¿no? Ya si me dicen, o sea, hay límites a límites. Si me dicen, no, pues, quítate la barba, pues no me la quitaría, güey. Porque, va, me estoy batallando un chico para que se me empareje acá, güey. Entonces, la verdad, eso no. Pero, si son otras cosas, yo sí jalo. Lo del Monroy, el Monroy creo que también jala. Ese güey tampoco no tiene nada que perder. Yo creo que Monroy también jala. El Alfa, ese es la princesa. Y el tío, yo creo que el tío también jala. El Pac-Man también es princesa, ese güey... También le lastiman los labios mayor e inferior, güey. Entonces, tampoco. Vestirse de mujer, ponerle un tela al ombligo de Pac-Man y chupar la bestia, güey. Esos datos. Es que ustedes se ponen. A ver, chat. No podemos hacer castigos en los que tenga que ver que nos juntemos, güey. Porque yo no vivo en Tijuana. O sea, Monroy es de Ciudad de México. Yo soy de Durango. El Pac-Man es de Monterrey. Alfa Pele es de Tijuana. El Jera y el tío son de Guadalajara. O sea, todos viven bien separados, güey. Ni modo que... pues vamos a juntarnos... Pues no, güey, vivimos bien separados todos. Entonces tienen que ser cosas en las que estemos... Podamos hacer todos separados, pues. Un reto vestido de mujer. A la vez, eso estaría bueno, ¿eh? Haz stream en vestido a la bestia, güey. Oye, estaría bueno, ¿eh? Yo sí lo haría porque yo ya he visto... Y de verdad los vestidos me ven bien, bro. Me ven bien, pero... Pero a la bestia, güey, estaría bueno ese, ¿eh? Ese, la verdad, estaría bueno, chato. ¿Qué cagadero traigo aquí? Ahí está ya. Vale. Peguen sus... Déjame, le doy pie a tu primito. A ver, gente, como les dije, voy a jugarles tryhard, güey. Porque ahorita me estoy relajando, güey. Les juego tranquilo. Y resulta que tus primitos se creen bien pinches insanos a la vez. Le voy a meter emotiza a todos, güey. En cuanto yo sepa que es un jugador real, emotizón a la vez para que se le quite lo manco, güey. Pero ya me cansé, güey. Ya vieron que uno juega tranqui, güey. Y resulta que... ¡Ay, pinches emoteros, güey! ¡Mames! Relájate un rato, mijo. ¿Vale? Ojo. De hecho, dijo el Alfa que él sí jalaba eso, a la depilación con cera. Dijo, una depiladora, yo jalo. El Alfa dijo, yo sí jalo a una depilada con cera a la vez. Una depilación acá, güey. Yo dije, uy, estaría bueno, ¿eh? A ver, yo también soy medio lampiño, pero de las piernas yo sí tengo bastantes vellitos, bro. Que yo creo que todo eso, mano. Ahí hay viewers, bro.
¿Qué pasa, bro? ¿Te empinaron? ¿Te chorizaron, amiguito? Siéntate, perro. Ese es jugador real, ¿no? Ese es jugador real. Se va a tomarlo. ¡Rata! Asesinato doble. ¡Rata! Vale, quiero paredes, perfecto. Mira. ¡Te lo vas a comer! ¡Quítate! Asesinato triple. Bot. Estoy rodeado de puro binario, chat. Dísele a la hada, te regresas con ella, que te lo sigo. Entonces, gente, la verdad, les digo, se puede hacer un contenido chido. Pero, el peor es tu primito. Una ceja a la vez. Güey, yo le dije al Jera, una ceja, güey. Y dijo, nah, una ceja ya te mamaste, una ceja no, güey. Yo le dije, mira, yo entiendo que una ceja sí es mucho, wey. O sea, una ceja sí es mucho, chat, la neta. Le dije, pero, mira, la rebanamos, brother, la rebanamos, ¿te parece? Una ceja, pero mira, le cortamos acá, güey, ¿jalas? Y yo dijo, bueno, si es así, sí. Le dije, va, yo también jalo así. Si es nomás medio bajarla, yo jalo también. Güey, yo les dije, un toque con un taser, güey. Y el alfa dijo, ¡Nambri, güey! Se le inflamaron el ayo mayor y el menor, chat. Que le marque el shot de huevo crudo con cebolla y ajo. Con el puro huevo crudo, güey. Yo con el puro huevo crudo ya no puedo, güey. ¿Qué tal les digo? Se voy a poner planeta por un siglo. Huevo crudo batido con mostaza. A la bestia, qué asco, güey. Qué asco. Ahora, honestamente, ¿ustedes no verían ese contenido? Yo creo que sí, ¿no? Asesinato. Yo creo que ustedes sí verían ese contenido, chat, la neta. Es que es un contenido muy chido, güey. Y la verdad es un contenido que no mucha gente hace porque... ¡Ay, no! Son tipo el alfa. Prefiero mis PVPs por mil diamantes. ¡Cállate! Cuando el S haga más de 3 horas de directo, cuando usa VIPAS o pasarte mi cuenta, bro. ¿Qué reto? Un reto usa la peluca de mujer con maquillaje, güey. A ver, yo jalo. O sea, honestamente yo tengo, ¿cómo se llama esa jalada, gente? Yo tengo, masculinidad, yo no tengo masculinidad frágil, güey. O sea, yo honestamente, yo jalo. Pero tus primitos no creo que jalen. Yo sí tengo amigas que tienen pelucas que me podrían prestar pelucas. Me vería bien drag queen, pero la verdad es que estaría chido, güey. La verdad estaría chido hacerme un drag queen acá a la bestia, güey. Cuando uno se trata de que tiene que comer, chat, hace lo que sea, bro. Yo por dinero, mano, ufas, trufas. Muchas gracias por ahí, Eduardo Meyer, por ese colaborador que creo que no te agradecí, hermano. Muchas gracias, bro. En serio, thank you so much. 12 horas de stream, güey, a la bestia, güey. Fíjate lo que te digo, mano. Si ya tú pones a alguien, no, pues te reto a ver un directo del tío completo. No me digas eso. No me castigues tanto, güey, por favor. Imagínate, severo castigo, bro, ver un directo del tío completo. A la bestia, güey, eso nunca. Serías gótica, clon. Ponese viva por en los ojos. Ah, aquí abajo, ¿no? Pues a la bestia, güey, eso sí duele, güey. Digo, honestamente yo jalo, chat. O sea, yo jalo prácticamente a lo que sea. Prácticamente a lo que sea yo jalo. El pedo serán tus primitos. Entonces ahorita voy a hablar con el alfa, ahorita que... Porque vamos a jugar el Ghost. Ahorita le comento. Para ver a qué está dispuesto la princesa. Lista de eliminaciones aceptada. Pero como les digo, el tío, el Jera y el Morro dijeron que sí. Ahora, para hacerlo más interesante, chat. Para hacerlo más interesante. A ver, creo que si retamos al tío a PvP, pues obviamente no va a ganar. Entiendo que no va a ganar porque el tío no se dedica al PvP. Entonces lo que podríamos hacer es decir, mira, vamos a hacer esto. Agárrate a uno aleatoriamente de tu chat. Haz una sala y el primero que entre contra el primero que entre de los míos y que se den un PvP a la bestia, güey. Y ponemos reglas, güey. Que se den un PvP, no sé, güey, sin paredes. Un PvP a pura Deagle. Un PvP a algo, güey. Y nos damos a la bestia, nos damos el castigo. Pero yo lo que les sugería a esos güeyes es hacer. Ahorita que está lo del tema de los payasos, hacer versus de comunidades en el cual, no sé, por ejemplo, si es el alfa. Que toda su comunidad se lleve el payaso rojo, mi comunidad se lleve todos el payaso morado y todo eso por el estilo. ¿Sí me explico, pues? ¿Me explico? ¡Esa la bestia, manito! Se verá retocada de webs que le acabo de hacer a esta chacalita, bro.
Oye, mi amor. Mi amor, no te me encierres así. Oye, mi amor. ¡Miguel! ¡Ay! ¡Miguel! Vente para acá, vente para acá. Ven para acá, princesa. ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? No, 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 querían tryhardes. Vamos a tryhardearle, querían insanidis. Vamos a jugar insanidis. ¡Quítate! Aquí luego les, después las dejas ahí a la bestia. Déjame dejar el pinche motizón a la... ¿Qué te pasa? Pues salir de la cocina. No, porque luego uno les juega tranquilo, chat, y resulta que son bien tóxicos a la bestia. Mejor, o sea, toxiquearles a todos, chat. No pay, no game, brother. Nada de piedad. Nada de piedad, bro. Ojo, 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 está curando a su novio. Oye, mi amor, ¿está curando a tu novia? ¡Revolución! ¡Quítate! Tremotiza a la bestia, por favor, también aquí. Vámonos, seguimos. Entonces, ¿ya viste el juego del Mortuary? Sí, ya lo he visto, el del Mortuary. Está muy bueno, Promete bastante. Me dicen a tres aja la bestia, güey, con esos tiros. No sé por qué con el franco es tan fácil y ya con el bar de... Bueno, con esto es difícil, pero supongo que es por la sensibilidad, ¿no? En el bar la tengo en cero y aquí lo tengo como en 40 y algo. ¡Vale! ¡Ruido! Te paso mi cuenta para que uses VIPAS. ¡Ulises! Ahorita no quiero usar VIPAS, güey. En todo caso sería mañana. Si quieres mañana, mañana estate atento al directo y jalo. Pero ya sería mañana, bro. Ahorita, como te digo, ahorita, de hecho, no voy a jugar mucho tiempo free. Voy a jugar nada más una horita y media lo mucho. Y ya me voy a ir a mano. Digo, me voy a ir a ¿cómo se llama? Voy a ir a jugar el Ghostwatch un ratito. Ayúdame a sacar la MP, si yo no recargo. Contra la pared. Los trajes que usan las versos de comunidades que sean de la ruleta de oro. Así no peleamos con los que no recargan, güey. Dios, a mí me sigue puro millonario, bro. A mí me sigue puro güey adinerado. Oye, 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 oye. Nada más no te me acerques porque te va a volar la mollera, güey. Si se te ocurre pararte enfrente mío, bro. Eso, eso, eso. Quémale la pared, quémale la pared. ¡Ay! ¡Ay, Miguel! Es que les digo, chat, uno quiere jugar tryhard, pero es que las partidas se prestan, ¿ah? ¡Vamos, amigo! Somos el dúo dinámico. ¿Le lograste dar piso al de allá, bro? ¿Le lograste dar piso al de allá, bro? Oye, 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 oye. Muy comediantes, ¿no? Muy comediantes andan estos. ¡Dile, güey! Chivoladón de sopapo que le acabo de plantar a ese. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡No! ¡Te voy a dar, chupapi! ¡No! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No! ¡Mi Miguel no me ayudó! Está mato por tirar las paredes. ¿Y dónde está mi Miguel? ¡Nah, hombre! ¡Miguel se lo empinaron, bro! ¡A Miguel se lo empinaron, bro! ¡Nah, hombre, güey! Es que estaba esperando a mi camarada para el relevo, güey. Leí todas las paredes, güey. Ándele, ándele. Sigue haciendo equipo, güey. Sigue haciendo amistades, chachín. Ojo, me regaló cosas el Alexis. Uy, no lo alcancé a ver, Alexis. Muchas gracias, bro, por los regalos. Te paso mi cuenta, güey. Y te usas VIPAS, te mando el PRI. Está, vaya con el Miguel que no me ayudó, chat. Se lo empinaron a Miguel, ¿verdad, chat? A Miguel se lo enchorizaron, gente. Mamó por lento. ¿Contra quién vamos? Ah, hombre, puro TikToker, güey. Facilísimo. Hola, mi amor. ¿Quieres alguien adinerado? ¿Qué? ¿Yo mero? ¿Yo mero? Ven para acá.
Que es agradable sujeto. El Chul se comió 7, ¿verdad? Pues dicen. Pues dicen, pero yo siento que es puro fraude la bestia. Yo siento que ahí es pura magia. Pura magia oscura. Pasa mal rato, le vamos a dar al Ghostwatcher, güey. Lo actualizaron y ya está chido, güey. Lo actualizaron y está quedando muy, muy chido, la verdad. Además de que metieron un nuevo fantasma y yo lo quiero capturar. Además de que de nuevo fantasmagórico y yo lo quiero capturar. El iPad no decías que era fácil, pa. Pues era fácil, güey. Era fácil en iPad, bro. Digo, para yo tener 15 días y poderle ganar en PvP a gente que tiene 3 años jugando, güey, pues para mí era fácil. Pero, ya les dije, yo dejé de jugar el iPad porque parpadea mi pantalla. Por alguna extraña razón, parpadeé y no deja de hacerlo. Y la verdad es muy molesto eso. Es muy molesto eso. Además de que también ahí me tilteaba mucho. No sé quién eres, pero te he visto desde que eres como una semana. Hola, hermosa, eres alérgica al papel. Güey, ¿por qué todos dicen esa jalada de eres alérgica al papel? ¿Tanto titos o qué? ¿Cómo en qué tiempo le dan al Ghostwatcher? A ver si me espero. Le voy a dar como una media hora más, güey. Nada más, como les digo, nada más voy a jugar free una horita y me voy a dar unas 2 horas del Ghost. Pero, gente, ¿saben qué les iba a mostrar, güey? ¿Saben? Les iba a mostrar algo, chat. Mi nepe peludo. Bueno, les iba a mostrar algo. Te lo muestro. Hice una compra de adulto independiente con gustos bien dementes. ¡Ay, mira, cosita! ¡Hay un bot! Oye, bot. Ah, ya me acuerdo cuando yo era como tú, güey. ¡Ay, la bestia! ¡No es bot! ¡Es el primero en la tabla! ¡Sangas a tu saltos de rana, Bati Batman! ¡Chingas a tú, güey! Me va a hacer emote. Ve. Esta madre, yo pensé que era un botito, güey. Hasta aquí que me mató, no tenía luz, güey, chingado. Vale, F. F de foca, güey. Me la batí pele, bro. ¿Te compraste un EP? No. Checa el correo, güey. Pues me mandó esto, güey. Pa' mi favorita. Qué amable, bro. Oye, esas cosas valen oro o cuestan diamantes. Si cuestan diamantes, ¿por qué me regalas eso, güey? Si cuestan diamantes, ¿por qué me regalas eso, brother? Y dice, eso sí tiene sus pros y sus contras, es cabrón, no apuraba más el móvil, se siente más chida la adrenalina. La verdad es que ya me da bastante igual el free, güey. Está todo lleno de bots, güey. Igual en el iPad me emparejaba con bots. Miren, chat, vean lo que le compré a la mamalona, gente. Vean lo que le compré a la mamalona, chat. Le compré esto. Espérenme, a ver si sale por acá. Ah, la bestia, chat, no salen los... ¿Cómo puedo...? Ah, mira, le compré esto, gente. Le compré esto a la mamalona y ya se va a ver así. Nah, hombre, esa calidad del perro, güey. Ve. Le compré esto, chat, le compré esto. El cover, el clutch cover. Para que se vea acá, güey. Para que se vea acá bien placozona la bestia, güey. Le compré el del lado derecho y el izquierdo, pero se me olvida que el izquierdo es de exactamente qué. El izquierdo tapa... A ver si ustedes saben cómo se llama. Hay una cosa que es lo que da como que la energía. Estator, vale, es eso. El estator. El del lado derecho es el estator, es el cubre estator, que está así transparente. Y le compré este, que es lo del clutch, y todo la tapa del clutch. Y se va a ver así bien... Ah, se va a ver bien placosa, no la ves, la verdad, se va a ver bien hermosa. A las Ducati les queda bien chido, güey. A las Ducati cuando se las ponen se ve bien chido. Lo único malo es que me falta la tapa de adentro. La tapa de adentro, esto todavía no la he encontrado. Tengo la parte de cristal de afuera, pero la de adentro me va a faltar, güey. Se va a poner bien perrurri. Se trabó la cochina, no se trabó, va. ¿Cuántos diamantes pone los chess banners que te mandé, güey? Ah, va. Ahorita me los pongo. Cuestan oro, no soy tan pendiente para gastar diamantes ni que tú me regalas nada. Oye, ¿por qué se me traba, pues? ¿Por qué se me traba el cochinero, güey? Qué asco, mano, a ver si consigo un emulador decente, bro. A ver si ya va siendo hora de conseguir un emulador decente, ¿no? De calidad, bro. Entonces, ya se va a ver bien malona la motito, güey. Ya con ese pedo ahí, ya se va a ver bien chula, güey. O sea, va a ver más de calidad, o sea, va a ver más la calidad ahí. Ahorita me pongo los banecillos pedor. Digo, los banes que me mandaste, güey. Gracias. Snoruk, se me hace que no me van a emparejar, chat.
Algo dentro de mi corazón de pollo me dice que no me van a emparejar. Me van a emparejar. También te falta la Ducati, momo. Nah, es que la Ducati está muy cara y se me hace muy... O sea, yo las he visto en persona. La Ducati, la B2. Y la neta, están muy chiquitas. O sea, para mí, están muy chiquitas. Esas motos son, pues, para gente chaparrita, que es delgada, güey. Para mí, a mí me quedan más la Hayabusa. Digo, la misma que tengo yo es muy grande. O sea, la que tengo yo no es chiquita, sí está medio toscona. Entonces, la verdad, me gustan más así, más tosconzonas. Si buscas a la, por ejemplo, la H2, la Kawasaki, es igual, es muy chiquita. Chiquita y pequeñita. A comparación de una Hayabusa o una la CBR. Chiquita tiene la corneta, tío. ¿Qué me conoces? Oigan, chat. Oigan. Hoy me di cuenta que hay gente bien sapo a la bestia. Ahorita estaba, ¿cómo se llama? Me mandó un mensaje el Pac-Man. Me dijo, oye, güey. Que ibas a meter a morritas streamers a lo de Love y todo ese pedo. Y yo le dije, a la bestia, güey. La gente ya le fue a chismear de que la Tadashi estaba platicando aquí, güey. Y le dijeron a ese güey que yo le estaba sacando patas a la Tadashi o algo así, no sé. Y yo dije, no mames, güey. La gente cómo está bien pendiente y se imaginan sus chaquetas mentales a la bestia allí, güey. A ti te gusta el grande y el chiquito también, güey. Todo me trago yo. Me voy 10 minutos y la niña le tira el rollo literal a medio chat, qué chafa. Así es ella, quiere atención, como la Dani ya la va a mandar por un tubo. Quiere atención. ¿Tú la ves a la Irlanda aquí, a Irlanda, tú la ves a la mía aquí en el chat, todo con el ego muy arriba y tirándole al Diego y al Eder de que chato todos. Pero cuando la deje Dani, no hombre, van a ser los primeros que la van a hacer trizas. O una FZ, es muy compacta, la neta, se maneja chida, guacala, güey. ¿Sabes que yo le tengo un asco a las de Yamaha? Yo, si me dicen una moto de Yamaha, yo digo, guacala, qué basura, güey. Las de Yamaha están bien zarras, bro. Pero, mal pedo. O sea, si la gente siempre trae... No sé por qué, la gente siempre es de que como no conocen de motos, es muy fácil decir, oh, una R3, una R6, o la R1 está... Pero, güey, están bien zarras esas motos, güey. Siempre que veas un accidente, o sea, de alguien que chocó con una moto, siempre tiene esa moto, güey. Esa moto es muy mala, güey. O sea, es muy mala en cuanto a conducción. A lo mejor estéticamente está bonita, pero en cuanto a conducción... En cuanto a conducción es muy, muy mala. Oye, severo tiro le acabo de dar, ¿no? Con el barril cualquiera. Ah, sí, pégalo con la curativa, a ver si es cierto, mamón. Asesinato doble. No alcanza a sacar arma la chacalita. ¡Por bot! Y quita bien fácil con el barret. A ver, hazlo con la curativa. A ver, hazlo. ¿Cuál es la moto de tus sueños? A mí en lo personal, hay una moto que es de Ducati que se llama Super Laguera. Es una Super Laguera. Esa moto está, uff, man, hermosísima, güey. Es hermosa, güey. Lo único malo de esa moto es que se maneja, o sea, es de diferente las velocidades. Ahí es la primera hacia arriba y todas las demás hacia abajo, o sea, es al revés. Y lo que no me gusta es que creo que también está un poquito chiquita. O sea, es más grande que la B2, pero sigue siendo un poco pequeña. Pero dije a la vez, esa moto está hermosa, güey. Esa moto sí es una chulada de moto. Es la motito de mis sueños, pero en cuanto a precio, sí está muy cara. No recuerdo bien ahorita el precio, pero creo que ronda como los 800 mil pesos, una cosa así. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Hombre, mano! ¡Qué buena metida de riel te acabo de dar, amiguito! ¡Ay, ay, ay! ¡On the winning butterfly! ¡Blake, hack and blue! ¡And the maybe in the sky! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡What you sign around! ¿Han escuchado esa canción, güey? No mames, qué ratas esa canción, güey. ¡Pa, pa, 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 pa! Por curar a Manco. Asesinato triple. I love. Oye, ya la soy yo. O la Cord ya no rompe paredes tan rápido como antes, ¿no? Antes era como que metías mucha presión en corto. Ahorita siento que ya no tanto.
Pero bueno, sí, supongo que... ¡Ya encontramos a Miguel! ¡Miguel! Vienes a salvar el honor de tu compañero y que le metemos un emotizón de aquellos a la bestia. No te preocupes, bro. Personalmente te voy a dar chupapi, bro. Personalmente, déjame ir contigo, bro. Allá voy. Porque brinco y allá voy yo. Oye, Miguel. Oye, Miguel. Asesinato cuádruple. ¡Qué sale! ¡Estás lleno de bots! ¿Qué opinas de la Naked Tetsuo? La Duque de 1200. La Super Duque 1290 es. ¡Guácala de pollo, güey! ¡Guácala de pollo, la neta! ¡Qué asco! Hay una moto que es la es una. Igual es una versión tipo Naked de la moto, pero. Es una marca no tan conocida. Es una marca, creo que es. Si no estoy mal, es americana. Si no sé si es americana, es europea, güey. De donde se comercializa más esa moto, ¿no? No estoy muy seguro, pero te diría que sí, que es Goliath la moto, pero no. Ahorita me checo. ¿Cómo se llama esa moto? Pero si la comparas con la Duque, nada, güey. Se la lleva hectáreas completamente. De hecho, creo que el que me la dijo fue el Alex Macías. Yo no la conocía. Y el Alex Macías fue el que me dijo, vela, güey, está bien, la bestia, güey, lleva Franco, loco este. El Alex Macías fue el que me dijo, ve esa moto y la vi, y dije, ufas. Ufas, trufas. ¡Ah, traes Barrett, mamoncita! No te preocupes, Miguel. ¡No, la bestia! ¡No! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, güey! ¡Ven, güey! ¡Por favor! ¡No! ¡Miguel! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abuela, mamá, Coco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Eres duro! ¡Se matan malos a la bestia! ¡Qué malos, güey! Mira. ¡Me están cazando! ¡Ches vatos bots! Bien lo decía mi abuela, nunca te rodees de mancos a la bestia porque están rebots. Hay que hacerle más caso a mi abuelita, bro. Oye, todo esto, ¿no tenían paredes o algo por el estilo? ¡Ah! Es que traía cada uno un barret. Mames, güey, traen barret, están remancos a la bestia. Unas manitas, por favor. Mames, casi me sientan de nalgas, ¿verdad, chat? Casi me sientan de nalgas. ¡Ey! Pero si me hubieran dado piso a mí, me iba a comer una motiza también yo, güey, ¿eh? Así que vamos a poner esto como un empate, bro. La Gixxer. La Gixxer no está mal, güey, pero... yo creo que la Gixxer es buena, pero gama baja. O sea, creo que la Gixxer la 250 y creo que tiene la... Creo que la otra es la 650. A ver, creo que la 650 es, de las más es la más barata de las 600. Digo, si la comparas con las de buena marca. Y creo que Gixxer no es mala marca, siento yo. O sea, siento que podría valer la pena. O sea, como te digo, si es en el sector, gama baja. Ahí creo que sí está chido. Pero ya gamas altas... ¡Ay, no! ¡Miguel! Oye, andan muy comediantes hoy, ¿no? Muy castrocitos hoy. ¡Revolución! ¡Quítate! ¡Che vato malo! Va y me busca y luego sale corriendo, che rato asqueroso. Bueno, gente, como les iba diciendo. Ahorita me fijo cómo se llamaba esa trocotona, bro. Porque la neta está muy chida. Está muy chida esa motocita que te digo, bro. Pero no me acuerdo muy bien el precio, güey. Oye, me falta uno que estaba acá a la derecha, ¿eh? Andaba de castrocito igual, güey. Te voy a comer también su emotiza, bro. Porque yo no hago menos a nadie, bro. Las emotizas son todos por igual, bro. Me caso, cara de nepe, una super... ¿Qué? Hazme caso. La super... pues lo que les dije, güey. La que yo quiero, la moto de mis sueños, es la super laguera y la Hayabusa. Las dos son mi moto de mis sueños. De hecho, antes de tener la CBR, me iba a comprar una Hayabusa. El problema es que la Hayabusa estaba muy... Estaba en malas condiciones. Y de hecho ya había tenido un accidente. Entonces,
una moto que ya viene de un choque, ya no vale la pena. ¿Qué es eso que veo? ¿Qué veo, tío? Racha de asesinatos. ¡Es que estoy rodeado de bots! Déjame hacer mi emote tranquilo, por favor. ¿Me permite hacer mi emotiza tranquilo? ¡Quítate! Oye, qué bueno, güey. Qué bueno que soy a la bestia, mano. Es que estas manos que me cargo, racha de asesinatos. Siete pajas en un día y mira cómo quedas. Refachero, loco. Mira, ese pana también se va a cabecear una bala, eh. El panita también tiene ganas de cabecear balas y miembros. Oye, bro, ¿tres ganas de cabecearme algo? Hola, cabecearme esta. Racha de asesinatos. ¡Sí! Oye, va pa' clip eso, eh. Eso va pa' clip, eh. Espero que le hayan sacado clip a eso porque eso va pa' clip. Mía, guárdame el minuto de eso, güey. Mía, guárdame el minuto de eso y me lo pases, por favor. Porque al chile, que insano me vi, güey. Por eso te banean, deja de ser bueno. Ya te pasé la cuenta pa'l VIPAS. Hola, bro, ¿qué onda, Eric? Bienvenido, bro. Oye, mía, sácale clip a eso, por favor. Dime minutazo, bro. Pásame, por favor, el minuto por privado. Severo clip que me acabo de sacar ahí, chat. Me saqué la tula ahí en directo. Me saco la miembro en directo a la vez. Déjame, voy por las balas de la UCI. Ay. No se puede crear clip de este video. ¡Ja! No le sabes, bro. Pues bueno, gente, viste que ya nada más quedan 4 y que obviamente ya gané porque soy bien cabrón. GG, GG. A una amiga le dice la marucha porque se la pura como se la come puro foráneo, güey. ¡Ojo! Vale, tenemos un pequeño panquecito. No te creas. No le voy a alcanzar a dar piso. Deja, ahorita te atiendo, bro. Ahorita voy a atender este de acá. Ahorita lo atiendo a la bestia. Vale. Ya no quiero ver miserias otra vez, bro. Deja, le doy piso a estos, bro. Es que con una granada no les alcanzo a dar piso, bro. Nada más les voy a bajar la vida. Hola, Miguel. Racha de asesinatos. Miguel. Miguelito. ¿Qué? No me la contés. ¿En serio no le hice daño? Vámonos de aquí, chat, porque ya me van a empezar a bajar vida. ¡Vámonos! ¡A la bestia, güey! ¿Dónde me dio? Voy a andar muy más crudos todos, ¿eh? Ah, tienes bolas, al parecer. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ay, ya, güey! ¡Por favor, güey! ¡Por favor, amigo! ¡Vámonos de aquí, chat! Más vale aquí corrió que aquí me empinaron, güey. Más vale aquí corrió que aquí se lo empinaron por manco. ¡Ay, Miguel! ¡Ay! ¡Fierro, fierro, fierro, pariente, fierro! Siéntate. Vamos a hablar los hombres, bro. I'm Batman. Racha de asesinatos. ¿Dónde estás, perrito? Hombre, te voy a hacer lo que les hago a todos mis ex, bro. Apura G18 como los grandes, güey. Ven para acá, perrito, ven para acá. Ven para acá, no te va a dar piso ahí, güey. No te va a dar piso ahí, bro. Vamos a despistarlo. Despistación. ¿Dónde está la rata? Todo bien, gente. ¿No has visto la GSX-R1000? También está perro. Pues... GSX. ¿La GSX de qué son? Son de... Son las de... A ver, las... ¿De qué son las GSX, güey? No se me viene a la mente. En paz.
Batman, bro. Racha ¡Ay, Batman! ¡A la bestia, güey! ¡Que eres re bueno, yo! Son Suzuki. Cierto, cierto, cierto. Perdón, perdón. Se me fue el pedo. Estaba pensando en Kawasaki. Nada que ver, güey. Es que Suzuki... Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. O sea, cuando compras una moto deportiva, güey, además de lo bonita que está, güey, tienes que comprar, o sea, algo chido, güey. Por ejemplo, decirte algo. Las Ducat... Bueno, las Honda son muy estables, güey. Muy estables. O sea, son muy estables. Las Suzuki son muy rápidas, güey. Pero las Yamaha son basura, bro. Hola, bro. Solamente quería decirles honestamente y con todo respeto y el cariño que ustedes se merecen. Me pelaron toda la verga. Vale, gente. Vamos a jugar otra partidita, bro. Lo último tiempo que nos queda de vida, chat. La última partida que nos queda de vida. Buena, campeón. Eres un crow. Muéstrame el ID que te quiero mandar algo. Ay, le randa, me va a mandar paquetazo, a ver. 6600329507. No mames, ya tiene un chingo de números, ya me di cuenta, güey. Está saliendo todas las evolutivas, ya uno sale la UMP, güey. ¿Cómo? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen, chat? ¿De qué se ríen? Los banners. Ah, que le dan cierto a tu primito que no traiga banners, ¿verdad? Ahí te los pongo, güey. ¿Dónde se ponen los banners, bro? Oye, güey, ¿dónde se ponen los banners? Ah, ok, perfecto. Porque le da ansiedad a tu primito que no tenga banners, güey. Que esto es lo que tú no sabes, bro. Ahí es donde se maneja lo pro, en los banners. Vale, vamos. Lo que le dijiste a los morritos. Ah, lo que les dije a los morritos. Andas bien alegre, Matutubuts. Hazte este, la MP40 ya, güey. La Itálica 250, ¿qué tal sale? Nah, güey. Es que, a ver, entiendo que si estás pensando en comprar una Itálica es porque tienes poquito dinero. Desde ahí partimos, ¿vale? Si ya tienes poquito dinero, creo que te debe de valer prácticamente igual una y otra. O sea, todas las de Itálica son muy parecidas. O sea, ya es de que estás pensando... en que no vas a tener buenos frenos, no vas a tener muy buenas llantas y vas a tener una moto barata para el diario. Pero si tú la quieres para rodar y decir, no, tengo ganas de irme a la playa, tengo ganas de irme de rodada así a pueblos un poco lejanos, pues la verdad es que ya no son motos para eso. Son motos buenas para moverte de A a B, de tu trabajo acá, están chidas. A mí en lo personal, la 250... Z, la nueva línea que salió en oscuro, está chida, está bastante bonita. Pero digo, también son baratas. De hecho, creo que te se acerca lo del Buen Fin. Y creo que están una moto, una 250, está como en 45,000. Battle Royale, 50,000. El estilo de la batalla. Yo tengo mi Mortálica, güey, pero yo tengo la Vortex, que para mí es la mejor de la marca Itálica. Porque ya de perdido tienes doble disco de. O sea, tienes frenos de disco, güey. En las demás no. Y de hecho ya tienes enfriamiento líquido, en los demás no. Yo por eso me fui por la Vortex, porque dije, pues ya he perdido, ahí tienes algo chido. Pero, es la verdad, la Vortex para mí es una muy buena moto de Itálica. Y es muy barata para hacer una moto 300. Hay gente que la quiere comparar con la R15, la quiere comparar con la Dominar 400, o con la ¿cómo se llama esta? La Bajaj, la 200. La que le tiran mucha caca, güey. La Pulsar. Pero no se compara en cuanto a precio. ¡Eh, Miguel! ¡Miguel! Es que todos me meten emote, bro. Todos me meten emote, güey. Oye, siempre me caga que cuando me dan a puño, chat. Siempre que me dan a puño, no puedo correr. No jala el perro. ¡Pum! No corre mi teclado, güey. Se queda ahí todo erecto a la bestia. Uy, trabé la PC. Trabé la PC a la bestia. ¡Mira eso, killer! Mandar así a escalar, lo trabé, güey. ¡Mira eso, chaval, lo trabé! Espérate, que se me está viendo la macro. A la bestia. Oye, ya lo rompí, chaval, ya lo rompí. Beso. A ver, creo que lo trabé, chat, no sé qué hice. F. A ver. Pero ven lo que les digo, chat. O sea, yo ando jugando de chill.
juego tranquilo y salen tus primitos con emotes. Ah, pero me pongo en modo castroso, modo pro player. Ah, pinche ese bien tóxico, güey, le sacas emotes a los bots. Ah, toma, no puedo hacer nada. Ni Pepe, cómprate 3 evolutivos que están en la Luke Royal, güey. Ya se trabó tu tablet de gobierno, güey. Ni Pepe, mi teclado. Güey, mi teclado le falta una tecla, chat. A mi teclado, no sé si se ve, a mi teclado le falta una tecla. Se adivinan cuál tecla le falta, les doy 1000 diamantes ahorita ya. Ya van a saber cuál le da, porque yo se los dije, pero puro pedo, no les voy a dar nada. No me mataste de PC. Voy a casalitas. Ay, güey, son la 1 de la mañana, güey. Son las 2 de la mañana, güey. Esto no va a haber ni una sala, bro. Eso ya es una tarde. En la tarde, jalo. Juega el Ghost. Déjame jugar una partida. Voy a jugar una partida y ya me retiro. La K, no. No, la gente que es veterana va a saber cuál tecla le falta, porque yo les dije. Yo les dije, voy a quitar esta tecla porque la verdad me molesta mucho. Y la quité y la tenía aquí y de repente no, un día ya no apareció la tecla. Va, vamos a jugar, chaval, vamos a jugar. No puedo dormir por culpa tuya, Vanecio. La tecla 2, le falta la tecla V. Un saludito, pues, por hoy. Ay, mano. Ah, mira, tío, vamos, espérate. Se llama... Te voy a decir cómo se llama esa moto que te digo, bro. Es más, mira, el chat te va a decir cuál es mejor. Déjalo, busco. Esa moto, cuando yo la vi, dije, uff, man, se ve la moto. Se llama... It was a nightmare to be stuck on the island. Déjalo, busco, a ver si la encuentro por aquí. But also a good dream too, kinda. You know, with her. Aquí está. Se llama... Esta moto. A ver, chat. Si ustedes pudieran elegir... Espérame. Duque 1290. Si ustedes pudieran elegir entre estas dos motos, ¿cuál preferirían, verdad? Tenemos esta. Fue la que dijo el seguidor. Que qué me parecía. La Duque 1290. Entre esta pedazo de caca contra esta, la MV Agusta, ¿cuál preferirían, chat? Si son entre esas dos motos, ¿cuál les gusta más? La Duque la de la derecha, ¿vale? La MV, uy. La MV la de la izquierda. ¿Cuál preferirían, güey? Nah, güey. Esta, güey, la MV se la lleva de calle, bro. ¿Ve? Che monstruito, güey. Pero esa no la venden aquí en México. Esa moto creo que es única de... Creo que es de Europa o... O sea, bueno, donde más se comercializa. Creo que es en Europa. Están de la verde las dos. Tu primito que se mueve en camión, güey. Che vato. No sé de moto, pero se ve mejor la de la izquierda. La MV Agusta se ve... Agusta, ¿cómo se llama? No sé cómo se pronuncia. Agusta o... Agustia. Pero la MV se la lleva de calle a la Duque, güey. Y es que lo malo de la Duke es que no corre. O sea, un motor 1300 que no corre. ¿Qué es eso, güey? Y yo sé qué van a decir. Es que esa moto no está pensada para correr. Y además, o sea, si no está pensada para correr, ¿para qué chido le pones un motor de 1300? No, pero es que esa moto está muy pesada. También la Hayabusa está más pesada que esa, güey. Corre a 400 a la bestia, güey. Entonces, la verdad, la esa. Y ni siquiera tiene más torque. Ni siquiera la 1200 no tiene más torque que la mía, o incluso, o que la misma... ¿Sabes la super laguera? Hay mucha gente que dice, ay, es que la Ninja H2... Bueno, pura caca, güey. Las de Ducati tienen más torque que las de... ¿Cómo se llama? Las de Kawasaki, la Ninja. Pero pues la gente no sabe, la gente nomás ve la Ninja H2 y dice Ninja H2. Pero es más rápida en cuarto de milla la Ducati. Pero el peor es que la Ducati está bien cara, bro. Todas esas cosas de Ducati, carísimo, güey. Juguete de niños grandes, bro. Juguetes para niños grandes. Oye, manco. A ver. ¿Quieres jugar a quién le mide más el ganso, bro? Vamos a jugar si quieres, ¿eh? Pero a mí no hay problema. Quítate. No te mide lo suficiente, bro. Antes de ponerme a plantar cara a mí. Vale, si corre riesgo, darte en la mouse, ¿eh? Pero es que es una moto con un motor muy grande que no corre nada, güey. Y a mí en lo personal, yo lo he dicho muchas veces. A mí cualquier cosa de la marca...
Espérame. A mí cualquier cosita de la... Asesinato, la que es la 390, esa que es la... Es que confundo la Duque con la... Con la otra, espérame. ¿Por acá? Va. La que es muy famosita, pero es 390, güey. Que es también como... No es Duque. Pero se me olvidó el nombre. Esa cosa, güey. Tan re defectuosa, güey. Muy chafa, güey. Bueno, ¿cómo es posible que a los que son reales les meta tiros en la cara y a los botitos no les pueda dar? Confirmo lo que hice en modo sport, lo que tuve que comprar desbloqueado. La Duque es la 3... Ah, es la Duque, ¿verdad? Bueno, esa basura de moto, güey. Es caca, güey. Es caca, es... No sirve. Hay mucha gente que sí dice, ¿no? Es la KTM, esa, es la KTM 390, gracias. Asesinato triple. Esa cosa, una vez vi un video de cómo se desarma el motor, güey. De un panita que la estaba desarmando y todo el pedo. Y esa cosa tiene doble, tiene un solo pistón. Es de un solo pistón, pero es un pistonzote así chingonote, güey. Entonces, que como que si se te llegaba a descomponer del motor, básicamente era como que un pedote encontrar refacciones de eso, güey. Y yo dije, ¡nombre! Si ni siquiera tiene refacciones, no vale la pena. Y es irónico, ¿no? Casi una moto 400 de un solo pistón. Por eso le tiran caca a la itálica, güey. Y esa se supone que es la KTM, que se supone es mejor marca, y salió lo mismo. Asesinato cuádruple. Oh, mames, le dio piso a un botcito, güey. Qué asco. ¿Te imaginas ser tan malo que te dé piso a un bot? Espero nunca ser. Va. Pero. Digo, yo honestamente soy más fan de la Haya. Aunque la Haya no es muy bonita, o sea, no es muy bonita. Pero yo soy muy fan de esa moto. Porque es la primera moto que conocí deportiva y la verdad le tengo mucho cariño. Pero cuando pueda, me compro esa. ¿Cuál cargas tú, güey? Yo tengo tres motos, básicamente. Tengo una, es una Itálica 125Z. Muy pedorra, la verdad. Y ya ahorita. Es curioso. Ayer fui con ella a la casa de mi mamá, porque allá la tengo. Y yo, como ya estoy acostumbrado a mi moto, con el puro pie la freno. O sea, si yo tengo el pie plantado y le acelero, no avanza la moto. Con mi puro pie puedo frenar esa moto. Es una bici. Es una 125Z. Después de esa me logré comprar una Vortex 300R. Que es ya un estilo un poco más deportivo. Y luego, ya después, la que tengo ahorita, la que es mi chiqui baby favorita y a la que le estoy metiendo más dinero, es una CBR 1000RR, pero es un modelo un poco viejo, es un modelo 2006. ¡Dominando! Oye, bro, qué rico defecto, que se va a todas las patas, bro. Y ahorita estoy en planes de comprarme otra que es... Pero esa no la quiero para mí, la quiero para... No le digo que quiero meter como una flotilla de motos. Quiero comprar unas tres motos que serían las de Itálica, las que son como de motocross. Se llaman DM250. La DM200, perdón. Es la que quiero comprar. La 250 no. Y parece que va a estar buena, ¿eh? Parece que está buena. ¿Ya te verificaron? Esta cuenta la tengo verificada desde el primer momento, bro. Pero después me suspendieron el programa. ¿Cuántas motos tienes? Yo sacaré una en Coppel. Mira, yo te recomiendo que si te vas a enchorizar por una moto, es que depende cuánto pagas, güey. A ver, buen gusto. Es la que tengo yo. Digo, honestamente, la moto que tengo yo, no, la CBR, no es la mejor. O sea, la mejor en cuanto a diseño. En cuanto a diseño, para mi gusto, era el modelo 2010 a 2000... Creo que fue 2008 a 2012, si no estoy mal. Que tiene unos ojos, bueno, los faros parecen como los ojos de Venom. Se ve muy, muy perro esa moto, güey. Ese estilo me gusta mucho. Y tiene la parte de atrás muy picada. Está muy chida. Pero quién sabe por qué la dejaron de hacer. Y la nueva, la 2022, está bien zarrada. Muy caquita el diseñito. ¿Los tres las compraste con lo de los streams de Facebook? Podría decirse que sí. Ya me voy a comprar la 250 Vortex a ver cómo me sale, pa. Es buena. Es que te digo, las Vortex realmente no son malas. El problema es que la gente a veces les quiere exigir más de lo que dan. O sea, ¿a qué me refiero? El día de ayer,
yo saqué mi moto y normalmente pues a los vecinitos, como tienen puras motos así de las 150, las de repartidor, pero le meten lucecitas, le meten un poquito de modificaciones, les pican el motor para que suene mucho. Entonces pues les llama la atención cuando ve mi moto. Y la otra vez me dijo uno, güey, ¿me la prestas? Y la verdad, las motos son como las novias, no se prestan a la bestia. Y más porque es una moto grande y que es una moto muy potente, güey, es muy potente. Esa moto no es para novatos. Entonces él le dije, me dijo, no, nomás aquí a la esquina, güey, me paro. Y le dije, va, jalo. Se la presté, le aceleró pensando que era su moto y casi se da en su Mauser, güey. Casi se rompe el hocico. Y le dije, güey, esa no es una moto pequeña, güey, esa jala. Dijo, no, o sea, bajó así el güey. Oh, no mames, eso, está bien chidota, güey. Le dije, mano, es que esas motos no son para novatos, güey. Esas motos sí te rompen la jeta bien rico, güey. Hay que tenerle mucho respeto. O sea, nosotros te la compramos. O si el Alvarado. A ver, básicamente las pagó Facebook, no las donaciones. O sea, yo las compré con mi salario de Facebook. Bueno, lo que me paga mi Facebook por transmitir, por ser exclusivo de Facebook Gaming. No con el salario, pero podemos decir que ustedes me ayudaron, claro. Son las compartidas y con todo eso me ayudan, obviamente. Pensaba que era un tris. Y, güey, pensó que era su 150. Y dijo, no, esta. ¡Para! Y dije, no, no hagas eso, bro. No hagas eso, bro. Y normalmente cuando la saco, por ejemplo, yo saco la moto y la dejo calentando allá afuera. Porque necesitas que empiece, ¿no? Y me cagaba que sean muy irrespetuosos y que no respeten. Y siempre iban y le. ¡Ta! Y le digo, güey. Esa moto no es como tu chingadera, güey. O sea, la tuya tiene un pistoncito de 100 pesos. Esta cosa está bien cara, güey. Además de que no es como que, desarmo. No, eso, pues, desarmar el motor es un pedote. Le dije, deja de hacer esa jalada, güey, cuando esté en frío. Pero ya cuando esté caliente, pues ya veremos. Pero en frío no lo hagas, güey. Me vas a ir a tostar los pistones a la bestia. La Ducati VR4 sería la... No, para mí, la superlaguera. Pero no es la moto perfecta para mí, porque otra vez la siento un poco... Bueno, esa no la he visto en persona, pero la V4 la he visto y está muy chiquita, está muy compacta. Yo estoy muy grande, muy acá, entonces no me queda a mí esa moto. Por eso a mí me gustan un poco las motos deportivas, pero que son más robustas. O sea, la bestia, güey, qué tiro tan caca fui a dar ahí, güey. Qué tiro tan ass fui a dar ahí, bro. Imparable. Eso que el bolsito justo se detiene cuando le va a soltar el tiro. Mi meta es una motocross, una GZ450F. Digo, de las de motocross, ahorita que quiero comprarme esas DM, quiero ver qué tal están, güey. Nunca he podido tener una de motocross. Sí, me gustaría poderme comprar una. Oye, no escuché. Güey, escuché un botcito aquí, güey. Estoy escuchando un bot, güey. ¿Está en el techo o qué? ¿Está en el techo tu primito? What? Gente, ¿cómo se sube al techo? Gente, ¿cómo se sube al techo? Por aquí no creo, ¿no? What? Ya tenía una vez, madre motor, $1,500, más el otro motor está más caro. No, es que esas motos, güey. O sea, la gente no sabe lo que es tener una moto de alta cilindrada, güey. Son bien caras, güey, muy caras. Yo considero que, o sea, si tú compras una moto así, de esa cilindrada, o sea, de alta cilindrada, y más una moto que ya es antigua, o bueno, da igual para cualquier moto, pero una antigua es un poco más, porque es más probable que vaya a fallar y le tengas que meter dinero. Pero una moto de alta cilindrada, yo creo que mínimo deberías de ganar como unos 15 mil al mes. Ah, mira, aquí está. Está madre con la chacalita dándome vueltas aquí. Revolución. ¡A la cocina! Vale. Yo creo que deberías de ganar como unos 15 mil pesos, más o menos, al mes. Para poder mantener una moto de ese calibre. Porque esas motos, a la bestia, lo que gastan, bro. Lo que gastan. O sea, yo cada 3 días tengo que llenarle el tanque. Cada 3 días hay de a huevo.
Son 350 pesos. Es lo que se gasta de gasolina a mi moto. ¿Por qué? Porque yo la agarro para andar acelerando a la bestia. Racha de asesinatos. Entonces, 350 varos cada 3 días. Y luego si son de los que... Ah, es que a mí me gusta quemar llanta, eso. La llanta de atrás, una buena marca, sale como en 8 mil pesos. La pura llanta de atrás. La de adelante te sale como unos 5 mil. Me cago en todo, pe. La llanta de adelante te sale como más o menos unos 5 mil varitos. 15 mil y ser soltero. Si soltero y acá, güey. Por ejemplo, hace poco se a mi moto le estaba fallando el retén eléctrico. O sea, todo lo eléctrico básicamente. Y era, hace falta cambiarlo. Esa jalada, güey. El vato me dijo, yo te la puedo conseguir. El de agencia. Me dijo, yo te la puedo conseguir. Pero, o sea... No nueva, pero pues, o sea, decente, de buena calidad. No, me dijo, ese retén nuevo te va a costar 15 mil pesos. O sea, el puro cableado. Y dije, ¡ah, su mecha, güey! ¡A la bestia! Dijo, 15 mil varos. Más, súmale, ¿cómo se llama? Pues la mano de obra y todo ese pedo, güey. Dije, ¡no mames! Está muy caro, güey. Muy caros. Morroy está en Discord. Pero ellos van a jugar Fortnite, bro. Ellos creo que ya estaban diciendo que iban a jugar Fortnite. Yo honestamente voy a jugar el Ghost. Porque ya se acabó Free. Se acabó Free. Lo bueno que los pagas cada vez. Claro que no, güey. Claro que no. Es mucho dinero, bro. Deja... Está el Alfa Pechos Caídos en directo, gente. ¿El Alfa Pechos Caídos son en directo o qué? Qué locura, el último stream. Gracias a todos los que siguieron mis historias. Uy, qué humilde, bro. ¿No hay nadie en directo? No, está jugando Fall Guys. Está jugando Fall Guys mi novia. ¿Qué está jugando? No, Stumble Guys. Oye, ¿dónde están los de Free Fall? Aquí está, va, los de Free. Sí está. No es retén, es arnés. Perdón, güey, el arnés. El arnés eléctrico, perdón, güey, se me fue el pedo. Chan, ¿le pueden decir al Alfa que si va a jugar el Ghost? Ya le dice Alessio que si vas a jugar Ghost, güey, o qué pedo. Por favor, ¿le pueden decir? ¿Qué tal te parecen las motos con motor V8, güey? No, la verdad, así de que yo me sepa los nombres de exactamente qué motos tienen el V8, la neta, tendría que verlas, porque desconozco. O sea, completamente desconozco. Ah, gente, el Alfa va a hacer salitas. Va a hacer salitas para regalar la Scar, gente. ¿Entramos ahí o qué? No, Osmar. Tranqui, la verdad no me interesa, bro. No me interesa. Yo si voy a subir, bro, nada mejor como subir por contenido que realmente la gente le guste. Ay, le gusta tu contenido, güey. Déjate jaladas. Gente, vamos a entrar a una dinamiquita del Alfa, ¿vale? Porque el Alfa va acá, güey. Déjeme, si va a regalar Scar, güey, entramos ahí en corto, chat, entramos ahí. A ver si podemos sacar un premio o algo, güey. Es que te parece, hazlo entender a la que tal, por eso traigo mi Duque, aunque digas que es una... No, o sea, digo, cada quien, si tú, es lo que te digo, aquí en México no se mueve la MV. Si no se mueve la MV, pues no la puedes comprar, güey. Cada quien tiene la moto que quiere. A ver, hay gente que para su gusto mi moto es una caca porque es antigua, 2006. Pero para mí, pues, a mí me gusta mi moto. Digo, a mí me podrá parecer caca tu moto, pero si a ti te gusta, adelante, date. A mí no me gusta el estilo naked, bro. Más que la de la MV, pero esa MV no se comercializa aquí. No se comercializa, pero, tío, cada quien tiene su motito. Yo respeto, güey, que tengan motos de baja cilindrada, porque yo también tuve las mías. También las mías son de baja cilindrada. Wey. Excepto esta otra. Hay mucho directo en tus anuncios, perrillo. Güey, son las 2 de la mañana y tienen ya anuncios, güey. Anuncios de Avon, yo creo nomás. A ver, gente, el problema con esta cuenta, chat. El problema aquí reside en... que no tengo habilidades, gente.
Es que el pedo aquí es que no tengo habilidad. La base era munición infinita. Me podría llevar al Skiller, pero el Skiller no lo puedo subir de nivel, o sí. 10.000 de oro. Gente, ¿cómo puedo sacar? Ah, pues me falta poquito oro. Gente, me faltan 500 de oro. ¿Dónde consigo 500 de oro? ¿Qué tengo que hacer para conseguir 500 de oro así, a lo flash, gente? ¿Será que tengo algunas cajitas acá? ¿Y una rutera que recomiendas? No conozco de acá, de las Adventure, de esas no las conozco, güey. Sí, no sé nada de eso. En cuanto a Adventure, no sé nada. ¿Será que en alguna de esas cajitas me podrán dar algo, chat? ¿Dan oro? Este, mano, no dan oro, güey. Aquí no das oro. Vale, aquí se dan oro, aquí dan oro, aquí dan oro. A ver si me saco... A ver... No te la creo si no me da nada de oro. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, vale. Vale, 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 estaba el oro, estaba el oro, estaba el oro. Vamos a subir de perdido al Skiller. Vale. 25.000 de oro, aquí ya no lo alcanzo ni cagando. ¿Será que podemos subir a otro más? Luqueta, bueno, vamos a cambiar a Luqueta. Vamos a ponernos a... Aquí nos ponemos en lugar de Luqueta, chat. Aquí nos podemos poner en lugar de Luqueta. Allí, es que... No tengo a Hayato, güey. No tengo a Hayato, chat. ¿Qué podría ser bien en lugar de Luqueta? Creo que nada más Moco, ¿no? Creo que Moco me sirve más que Luqueta por el tema de saber dónde están los enemigos, todo eso. Creo que aquí Moco me va a poder ayudar un poquito más. Kelly, ¿cuánto me cuesta subirla de nivel? No, 21.000, imposible. ¿Esta me cuesta mucho? Sí, igual 12.000. Vale. Pues mira, con estas habilidades creo que me puedo parar duro, ¿eh? Leon es buena, pero es que Leon te recupera 30. ¿Cuánta vida te recupera Leon? ¿30 o 40? Creo que 30 máximo, ¿no? Sí, es que me recupera 15, bro, porque la tengo a nivel 1, así que... No, no tiene caso. No tiene caso aquí, bro. Inventario. Personaje. Maximiliano, ¿nos llevamos el payaso azul, chat? ¿Ya que nos llevamos el payaso azul? Es que el morado me gusta mucho, ¿eh? La cara del morado me encanta. ¿Podrías ver la Superbike Turbine? A ver, esta. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Nah, pero esa moto no... A ver. Pero esta moto no... O sea, no es para calle, güey. Esta moto no está hecha para calle, está hecha solamente para... ¿Cómo se llama? Para circuito. Porque no tiene faros. Bueno, acá sí tiene faros. Pero estas que están acá no tienen faros. Si no tienen faros, no están hechas para calle. Mira. Entonces, si no están hechas para calle... ¿Qué te digo? Pero la que les digo yo es la Ducati Super Laguera. Esta chat, no mames, qué hermosura de moto. Está hermosa, güey. Que me gustan mucho los aleroncitos, todo lo que trae esta moto, chat. Esta es una chichulada la bestia, güey. Es una chulada de moto esta. ¿Cuál es esta, bro? Pues, moto es muy bonita, pero muy cara, güey. ¿No te gustan las cuatrimotos? Es... casi no. De hecho, si pudiera tener, en lugar de una cuatrimoto, un Racer. Un Racer me gustaría tener. La CBR600 Honda, pues es la que tengo yo. Bueno, yo tengo la 1000, pero es prácticamente lo mismo. Las cuatrimotos yo prefiero un Racer. Y acá, de hecho, donde yo vivo, hay dunas. O sea, dunas acá como las como lo de desierto, pues. Donde se pueden usar ahí. Y creo que puede estar chido, pero también no sé qué tan caro salga mantener un Racer. Puedes conseguir oro. Ah, pero ya lo conseguí, gracias. ¿Cuánto vale esa moto en México? ¿Cuál? ¿Cuál moto? Ahí, bro. Oye, ¿qué dijo el Alfa Pechos? ¿Cuánto le falta para hacer su dinámica? Bueno, va 5-3. Puedes conseguir oro si te envían regalos que también traigan oro, que valgan con oro. Los regalos sí se puede. ¡Ah! ¿Ustedes me pueden regalar oro?
Puedes conseguir oro si te envían regalos que también traigan oro. Pero no puedes regalar. No, pero no puedes regalar cajas que valgan oro. O sea, no hay cajas que valgan oro. Que tenga oro también dentro, ¿me explico? Todas valen diamantes, por muy baratas que sean, valen diamantes, no valen oro. Bueno, aquí las que yo estoy viendo, creo que lo único que se puede de oro es la comida de gato. A ver. Sí, no, güey, todo está en diamantes. Todo está en diamantes, bro. Lo único que vale oro sería esta. La superlaguera, Ducati, ¿cuánto vale en México? Ah, la superlaguera, creo que vale... No sé, lo quité. Creo que no tiene precio. O sea, no sale porque estas motos, o sea, las cosas que son muy caras, como carros, si tú buscas una camioneta muy cara... Oye, a la bestia, mucho oro, ¿no? Oye, bien. Gente, tengo 25 integrantes en mi clan, de los cuales hay que empezar a meterle duro, mano. Así que, por favor, si son colaboradores o quieren unirse al clan, adelante, son bienvenidos. De momento no puedo sacar a esta gente que se metieron, pero que necesito sacarlos porque no están haciendo honor. Porque necesitamos empezar a llenar aquí el clan de pura gente insanidicha, ¿vale? Para conseguir las plaquitas, porque nos estamos quedando a medias con las placas. No completé mis placas. ¿Por qué dice que mis placas hice cero, güey? ¿No estoy jugando o qué? Listo. Vale, ¿onta el stream del Alfa Pechos Caídos? Acá está. Pero va a ser de PvP. Y yo ya gané. ¿Qué vas a ganar tú si eran PvP? Pero las va a ser de PvP. Eran amistosos, Ever. ¿Qué Ever? ¿Qué quiere? Ya tienes para subir de nivel. Pero nada más tengo para subir de nivel a nadie, güey. Nada más a Moco, creo. Y nada más a Moco. ¿Qué dice tu primito Lesio? Acá ando, güey. Te ando viendo, güey. A ver, déjale pregunto. Dígale a Lesio que se infiltra en esta sala, ñaño. Que le gusta infiltrarse. Dice tu primito que le gusta infiltrarse las salidas. Vale, es que no sé si las va a hacer de PvP chat o de 48. A ver. Va, la va a ser a 48, gente. Mete Irlanda para que haga las 1800. La Irlanda Insanity. La seña va a ser 55 de una vez. Battle Royale, estilo PvP. A ver, 55, gente. Porque no sé si me vaya a invitar este güey. Estilo PvP, ñaño. 55. A ver si logro entrar, gente. A ver si logro entrar. A ver si me invita, güey. Creo que no me va a invitar, A la vieja chat, al Alfa le han donado $1,250. $1,250. A la bestia, güey. Contraseña 55. Ahí está. Vale. Vale, mi ñaño. Vamos a ganar aquí, chat. Aquí los del chat del Alfa están muy ranks, gente. Yo creo que sí gano fácil, Cuando juegues con mi cuenta, estoy en el clan por si quieres inspeccionar. Luis Felipe. El día de mañana, muchas gracias por las 10, primero que nada. El día de mañana voy a jugar con la cuenta de la Irlanda, que ya se la debo. Perdón, con la cuenta de Geraldine, que ya se la debo. Entonces, mañana juego con la cuenta de Geraldine, a ver si hay algo de casualidad que estén regalando algo por ahí. En dado caso de que sí, y logre ganar, pues ya usamos otra. De momento ya no tengo más cuentas más que la de Geraldine. Cuando juegas en mi cuenta, Ezio, pero como les digo, Luis Felipe, tú creo que tú sí eres colaborador, ¿verdad? Obviamente, bro. Es como que no. ¿Cómo que no, bro? Claro. Métete. Sí. Sí, va. Ojo, solo no valen minas ni. Va, no se valen ni minas ni granadas. Va. Ni minas ni granadas. No, hombre, los voy a hacer de agua, chat. Los voy a hacer de agua todos a la bestia, gente. Chat, ¿le pueden llenar la sala a este rank que está regalando la SCAR 5200-3908 contraseña 55 para llenar la sala al Alfa Pechos? Para el que quiera jugar, es bienvenido. Nada más no hagan streaming, nada de pin, por favor. Entonces te mando el info por Instagram. No, mándamela por la página de Facebook. Por la página de Facebook, no por Instagram. Pero, como les digo, para yo poder usar cuentas necesito que no tengan la verificación a dos pasos. Que no tengan nada de protección. Porque luego después me pide código y todo ese pedo y
Luis Felipe Sánchez tiene 10 billetes verdes. Entonces ya a mí me la debes hace medio mes y nada, ya se me acaba el colaborador. Ariel Cázares, la otra vez sí entré a tu cuenta, ¿no, Ariel? ¿O no entré? O entré, pero no gané nada, es que no me acuerdo, güey. O entré, pero no gané nada, es que sí, desconozco completamente, bro. Desconozco completamente qué pasó. Llenen la sala este rank, chat. Llenen la sala este rank. Este es el Jera, ¿o qué? Streamer de Facebook. Uy, la mandó. Uy, la mandó de uno. Vale. Nunca entré. Si tú tuvieras para escoger entre la Hayabusa y la Superlaguera o la H2, ¿cuál elegirías y por qué? Si yo tuviera el dinero para poder tener cualquiera de las tres y seguir ganando para mantenerlas, creo que me iría por la Superlaguera. Me iría por la Superlaguera, me gusta mucho. Y luego de ahí me iría por la Hayabusa y al final la H2. Es que la H2 a mí no me gusta tanto porque, no sé, güey. Digo, se me hace muy pequeñita esa moto. O sea, me hace muy pequeñita esa moto. Y para mí en lo gusto personal, no está chido. Es muy rápida y obviamente tiene el nombre y el peso, pero... pero no sé, prefiero yo la Hayabusa 100%. Hayabusa es acá. Es muy pesada la Hayabusa. Battle Royale, el estilo de la batalla. Pesa como 350 kilos la Hayabusa. Es increíble lo que pesa esa palabra. ¡Me saludas, güey! ¡Hola, bro! ¡Bienvenido! ¡No te me esponjes, papacito! ¡No te me...! ¡Ah, le quita habilidades! Bueno, mejor para mí, si le quita habilidades, mejor for me. Sí, porque me toca jugar sola para hacer placas, juegas. ¿Por qué te toca jugar sola, Geraldine? Invítale a Irlanda o a la mía, tan rebot también. Tan rebots. Ahí cuando se pueden a jugar la mía y la Irlanda, no, hombre. Pobrecitos de los que le emparejan con ellos en duelo de escuadra, güey, nada más los hacen perder. También la Irlanda son de las típicas que se pueden dar corazones ahí, güey. Qué asco. Qué asco report. Corre. A ver, aquí se corre más rápido con esta cosa en la mano, ¿no? Corre. La Irlanda ni invita, güey. ¿Qué dice? Ah, no te alcancé a leer, güey. Pero ahorita lo que el alfa me dijo fue de que, no, güey, cómprate un carro y tunealo a la bestia. Como no trae ganas de comprarse un carrito. Y dije, pues igual, güey, igual y compramos un carrito, güey. Compramos un carrito y lo tuneamos, ¿cuál es el pedo? Es como si fuera muy difícil tener un carrillo, güey, no, hombre, easy. Pero es que yo no soy muy fan, la verdad, güey. Yo no soy tan fan de los carros como ese, güey. No, pendiente. Tu primito. A ver, chat, ¿cómo creen que tenga un poco más de suerte? ¿A Barrett o a...? O a SMG. Hombre, ese Jorjito ni un brillo, crack. ¿Cómo creen que tenga más suerte, gente? ¿A Barret o a SMG? No, mira, no era nada. Así dijo el alfapechos. Sí, eso sí lo sé. ¿Pero creen que tenga más suerte con el Barret o con SMG? ¿Ustedes qué opinan? Cómprate una Golf GTI versión MK4. El MK4, ese es como el... Ah, no es cierto, no tiene nada que ver, güey. Es que lo estoy confundiendo con el Jetta de Jesse. Rápido y Furioso. Rap and Furious. Te digo que si te dan la... Uy. Vale, entonces supongo que tampoco se vale la pistola pesada, ¿no? ¿Así? ¿Ah, es cierto que te dio piso y nachete, me humilló, güey. Ese güey está poniendo minas. Ese güey está poniendo minas, chat. Uy, ese no tiene paredes, ¿eh? Ese no tiene paredes, gente. Este men no lleva paredes.
No, si no lleva pared, nomás te... Asesinato doble. No lleva pared, pero puso un huevo de minas. Gente, no se vale ni granada ni mina, por favor, mi ñaño. Me la fleto así, chat. Me la fleto así con un solo... Creo que quiero probar con el doble barret, gente. Quiero probar con el doble barret, güey. Yo creo que puedo meter más presión con el doble barret. ¿Se vale la pistola pesada? ¿De quién es la sala? Del alfa pechos caídos. Del alfa dos nalgas. Demasiado easy esto, bro. Voy a ver si logro encontrar el otro franquito, chat. La verdad. Creo que con el doble franco podemos hacer un poquito más. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Si así no trae jardés, güey. A ver. Si no está aquí rápido, me voy así, chat. Si no está aquí rápido, me voy así con esta. Así como estoy. Si no está aquí, porque no me voy a ir a meter hasta atrás a tragarme mucha zona. No voy a ir hasta atrás a tragar mucha zona. Si no está por aquí, ya fue. Vale, no estaba, ni Pepe. De aquel lado. Inhaladores, no hay... no hay nada. Por un inhalador no tiene caso, vámonos. ¡Vámonos! Compraron la tienda de enfrente, el bar no se puede comprar. Tal vez en las tiendas moradas, pero ya saben que mis tiendas moradas en mi emulador están bugueadas. O sea, no se puede comprar en esas tienditas moradas. ¡Descansen, bola de guapo! ¡Hola, Marifer! ¿Cómo estás? Bienvenida. Oye, Marifer, maybe vaya a Durango, ¿eh? ¡Maybe vaya a Durango! ¿Aceptas la salidita o qué? ¡Vámonos! ¿Cuál es la velocidad máxima que le sacaste a tu Honda? La verdad no le he pisado a fondo, güey. Le tengo mucho miedo a esa moto, güey. ¿Cuánto es lo más que la levanté? 220. Fue lo más que lo levanté. Y te digo, yo con miedo ya... Dije, no, hasta aquí dejó de acelerar yo. Pero he visto videos de gente que le saca los 300 que marca el tablero. Pero puede correr como 320 más o menos. Velocidad GPS. Pero la verdad, te digo, yo sí le tengo miedo. Y no me da vergüenza decirlo, güey. Esa moto es un monstruo, bro. Uy, no alcancé a ver a este panita por acá, de chat. Sé que está ahí, güey, pero no sé dónde. No me siento muy cómodo con un... ¿cómo se llama? Con un chaleco y casco al 1, güey. Vamos a ver si puedo conseguir el al 2. Vamos. Un casquito al 3. A ver si puedo... Vale, chaleco al... Uy, no lo agarré. Vale, chalequito al tripas. A ver si esta cosa tiene una W, chat. Ojalá tenga una W. No, trae grosso. Ay, Diosito santo. Salud, gracias, de nada. Vale, compramos mi casco al 3. Compramos la Uzi. Creo que blindaje es así, chat. Así mero, ¿no? Es que siento que la W, chat... Si agarro la W y Barret, siento como que no va a estar chido, güey. Vale, empiezo a ver muchas paredes. Empiezo a ver muchas paredes, pero no veo enemigos. Me cago en todo. Adiós, mi chalequizo. Ojo. 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 Uy, qué rico tiro me dio, ¿eh?
Qué rico tiro me dieron ahí, chat. Adiós, popo. A la bestia, mamá. Le tengo miedo a ese. Ese güey está insano, chat. Güey, qué pedo, man. No, no vi la piedra, bro. No vi la piedra, bro. No vi la piedra, güey. Nah, güey, qué mentira, chat. Me pega headshot corriendo, saltando, güey. A la bestia, güey. Pegarme headshot saltando, güey, con la wood picker. Uf, man. Se mamó. Se mamó, la verdad, chat. Siento que me tuve que haber regresado a comprar el casco otra vez, Siento que me tuve que haber regresado, chat. Qué mala suerte, bro. Qué mala suerte, qué mala suerte. Venga, tengo. Va, nomás llevo una bajita. ¿Está pidiendo bajas el alfa, chat, o no? ¿Está pidiendo bajas el alfa o no? Nah, güey, esa jalada, güey. Me pega a mí. Los únicos dos tiros que me soltó, me los pegó en la cara, saltando. Y empieza a pegar pechizas. No, hombre, bro. Se va a torre hacker, güey. Esperamos que le dé el piso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por bus me la metieron. Esa motiza insanidad. Ángel Dominic, muchas gracias por las 100 estrellitas, bro. No, pues la verdad me humilló, bro. No me fijé que estaba la piedra ahí, güey. Por eso me quise encerrar, pero no vi la piedra. Mamé. Vale. En el Dominic se cota donó 100 billetes verdes. Yo quiero ver. Es el... Pero lo que no sé, chat, es si el alfa está pidiendo número de kills. Es lo que no sé. No sé si está pidiendo bajonas. Pero creo que dijo que iba a hacer dos alas. Esta queda una más, me espero de una vez para ver si podemos jugar dando la otra. Cha-la-la-la-la, oh-oh-oh, cha-la-la-la-la. Uy, tiene alguien atrás, ¿no? Ahora la tienda. Yo también con esa cosa no puedo hacer nada, ¿eh? Ese que ya en la sala. Ah, vale, es por ser bulla nomás. Va. Nah, güey. O sea, me las pega a mí saltando y como si nada. En la cara, los tres tiros seguidos me los pega fácil. Pero a todos los demás no les puede pegar. No, hombre, brother. Me pegó su porcentaje de 1 a la cabeza a mí, güey. Su porcentaje zarra de 1 a la cabeza me lo vino a dar a mí, chat. Qué basura, güey. Ojo. Ojo, no se crean. Ella empezó a pegar. Ya empezó a pegar. Dice que gane la sala, va. Pasa la pisada, mijo. Siento que este brother va a perder, Va muy sobrado. Yo siento que va a perder este panita. Ya apagó los hacks, como cuando se quedó quieto, güey, No, curioso. Ya apagó los hacks cuando se curioso. Asesinato. Adiós, doble. Bicep. Yo siento que este brother va a perder, güey. Va muy sobrado. Ando bien, pedo, viendo tu directo. Muchas gracias, por ahí, Dominic. Muchas gracias por las 200 estrellotas, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias por ese apoyo. Thank you. Pero va, quedan 4. Oye, no te creas, Ahorita porque vi que quedaban 7. A ver, si quedan 4. Igual y si puede ganar, Con la escopeta todo patas, pero con la Watt Picker sí da los tiritos. Vale. Asesinato triple. ¡Quierer! Buena, amigo. El tío, 2 contra 2 amistoso, creo, sala. El tío, pero es amistoso, amistoso no. ¡Pelea de inválidos! ¡Dámele! Muchas gracias por esas 200, bro. Me estás haciendo la noche, Me estás haciendo la noche, Dominic. Muchas gracias, Toretto. Humilde, amigo, humilde. Muchas gracias por esas 200, bro.
Ya te garantizo, Dominic, te garantizo que si hace otra salita, voy a tratar de pararme duro. Voy a tratar de ganarla. Ojito, ojito, mano. ¿Ustedes qué creen, chat? ¿Creen que este pana pueda ganar? Uf, man. Uy, man. ¿Será que el pequeño Chiquilir Baby podrá ganar, gente? Pongamos la prueba, ¿eh? Pero está jugando bien. Está buscando la insanidad a tope. ¡No! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mames! ¡Buenísima, güey! ¡Muy buena! Yo pensé que se iba a quedar ahí. ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Hambre, hambre! ¡Se le cae! ¡Eres malísimo, bro! ¡Ah! ¡Se vino muy arriba! ¡Se vino muy arriba! ¡Se vino muy arriba! ¡Se vino muy arriba la bestia! ¡Buenísima, Leo! ¡Buenísima, Leo! ¡Ay, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Naughty bad, bro! Vamos a ver la siguiente salita, a ver si hay en condiciones. Habla con Sensor, se pone mal el men por perder, güey. A cualquiera, güey, a nadie nos gusta perder. A nadie nos gusta perder, amigo. Oye, supongo que nos vamos a caer en esta sala, ¿no? ¿Qué dijo el alfanalgas caídas? ¿Qué dijo, chat? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el parce? 55, vale, ahí está. Para que entren, vamos. Oye, el directo del alfa no se puede regresar, chat. El directo del alfa no se puede regresar, gente. Listo, pues vamos a sacarlo, bro. Vamos a sacar a este, bro. ¿Dónde está ese? ¿Pero por qué lo sacó? ¿Pero por qué lo sacó, gente? ¿Por dejarse perder? 55, ¿pero por qué lo sacó? ¿Pero por qué lo sacó, gente? ¿Por dejarse perder o qué? Gente, contraseña 55 5200 3908, 5200 3908. Contraseña 55, gente, contraseña 55. Ahora sí. El tío Ezio. Déjame pongo modo. Va a poner modo tryhard, güey. Por el vato que puso minas. Va. Mal, amigo, no sigues al alfa. Es que al alfa lo sigo con mi cuenta, no con la página. Ahí te fijas, aquí tengo la página. Me dice seguir, pero si ya me meto con acá, con mi cuenta, sale. Sí, ya sale todo bien. Sale todo bien, peps. Vale, chat. Ya somos 48. Ahora sí, la puedes mandar. Ay, güey, me empezó a doler la cabeza. ¿Cómo me caga cuando me duele la cabeza que me empieza a retumbar? Está bien, güey, no me invites, todo bien. Ah, perdón, Trueno, ¿querías jugar? Pero no sales, güey. Sale que estás en la sala. No, perdón, Trueno, no te vi, güey, no te vi. Ya no vas a jugar al Pasmofobia, sí. Ahorita le damos al Ghost. Le damos al Ghost y luego al Pasmos si se puede. ¿Andas en tus días, baby? Claro que no. No, quién sabe por qué me duele la cabeza. Voy a tener una morrita embarazada por ahí. He de traer una morrita embarazada por ahí. No se valen ni miras, ni minas, ni granadas, dice. Ni minas ni granaduquis. ¿Qué es esto? ¿Encontramos a alguien que te pueda interesar? A la bestia, yo que estoy soltero, güey. Nice, jalo. Engel Dominic de Cota donó 100 billetes verdes. Andas a ver. XD. Yo no sé. Listo. Vámonos. La migraña te va a dar palo, homes. ¿Cómo es la dinámica? ¿Puro bulla? Sí, creo que es puro bulla. No pide ni bajas. Nada más pide no granadas y no minas. Pero todo lo demás, todo normal. Ay, güey. Lo único malo, chat, del Barret aquí es que el Barret no te da piso de una bala. Es lo único malo, güey. It was a nightmare to be stuck on the island. Que el Barret no te da piso de una bala. Eso es lo malo. With her. Estamos contra el Chocas. Vamos contra el Chocones. Chalalalala. Oh, oh, oh. Chalalalala. Oh, oh, oh. Perréale, baby. Se metió el Jera, güey. Ahí está el Jera parado, güey. Ahorita me lo empino al Jera, güey.
Ahorita me lo empino al Jera. El Jera siempre ha dicho que me ganan los Battle Royale. Vamos a ver si es cierto, gente. El Jera siempre ha dicho, en Battle Royale me la... Yo digo, güey, diferente Battle Royale a PvP, pero vamos a probar uno que, aunque traiga las reglas del PvP, entre muchas comillas, por la munición infinita de los 500 de vida. Vamos a ver qué tal. ¡Oli Hansel Alvarado! ¿Viste lo que le pasó al pendiente de Chul? Sí, güey, que le dio cobicho. Se intoxicó, pues anda comiéndose el sapo, güey. Yo por eso les dije, bañen a sus novias, brother, porque el sapo puede ser tóxico, güey. No me quieren hacer caso. Chalalalala, oh oh oh. Chalalalala, oh oh oh. Chalalalala, oh oh oh. Chalalalala. Pa 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 para pa para pa. Un rayito de sol. Hoy es mi cumpleaños, por eso ando pedo, güey. Felicidades, hermano. Felicidades, bro. ¿Sabes de qué tengo ganas, chat? Tengo ganas de una... Tengo ganas de comer discada, güey. Tengo unas ganas enormes de comerme una discadita, güey. Pero así esa discada que es con disco, chat. No así en sartén. Con disco, con la aceitote acá. Se enojó el papel, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Okay. Me dormí, pero ya volví. Mira, ¿por qué te estás durmiendo últimamente, bro? ¿Estás muy aburrido? Dime, ¿estoy aburrido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me encuero? Tú dime, mía, tú eres aquí la voz. Tú eres la voz. Mames, que no me des. Oye, bueno, va. Mínimo ya sacamos pared. Mínimo ya sacamos para la pared. Para la pared. Yo también tengo ganas de comer discada, bro. Pues la neta, hace falta una discadita, chat. Hace falta. Una discada. Hijo de su chin. Dominic de Cota donó 100 billetes verdes. Te apuesto que el chin dorado que te moteo te hace Knife Pin XD. ¡Era mi baja, bro! La ley. Llegó la ley de los ratones. Siéntate. ¡Siéntate! Déjale esto a los insanos, por favor. ¿Dónde está tu otro primito? ¿Dónde está tu otro primito? Mata a tu otro primito, bro. Macho men. Tengo que decir mi macho men. Vamos a comprar mi casco, gente. Vamos a comprar el casco y ya está. Manito, ¿por qué le mandas un saludo a mi novia Marinela? Que te está viendo el juego, Marinela. Besote, un saludote. Un saludote para tu novia, bro. A ver, chat. Aquí va a tocar pararnos de Gampi, pues, Necesitaba el casco, gente, me urgía un casquito, güey. Porque no quería que le pasara lo que le pasó a ese brother, güey. Con otra el casco, tiró en la cara y pa' lobby, brother. Remándale un saludo a mi novia Randa, güey. Nomás no lo digas en público, por favor. Nomás no lo digas en público, por favor, porque Lilanda y luego te termina quemando, man. No, chat, ¿dónde estará el barre? ¿En serio me vas a decir que estoy jugando una partida sin barrets? Quiero el otro, gente, quiero el otro. Uy, ahí están tronando minas, Por ahí se escucharon unas cuantas minardas, gente, por ahí. No,
Vale. No. ¡Adiós! Más vale aquí con Roque que se lo empinaron, güey. ¡Vámonos! Vale. Gente, quiero el segundo barrio, güey. Es que no puedo meter mucha presión con uno, chat. No podemos meter tanta presión como quisiera con uno, güey. Quiero ver si puedo encontrar el otro. Hay como quiera botiquines, me están faltando, ¿eh? También botiquines, chat. Quieran que no, están haciendo falta, güey. Le decías que salga la lipo, güey. ¿Qué será, gente? ¿Será que no vamos a encontrar el doble barro? Uy, brother. Uy, manito. ¿Qué tenemos acá? Botiquines. Va, déjenme curo. Vamos a aprovechar que no tengo nadie cerca, güey. Vamos a curarnos. A full. Va. Ese fue muy malo, ¿eh? Me tuvo ahí para darme piso y la cagó. No, gente, no lo puedo creer, güey, en serio, ¿eh? Ni un solo barret ahí, güey. No sé dónde estaba el otro. Aquí está, va. Va. Ok, gente, pasamos de no tener nada a tener ya los dos barretes. Creo que con esto ya podemos hacer magia. Va. Déjenme nada más, me encierro para tirar las balas que más van a evitar. Tiramos esto. Listo, gente, creo que ya podemos hacer algo de magia, ¿no? Trueno, no sé cuántas alas va a ser, güey, la neta. Desconozco cuántas alas sean. O sea, si puedo meter un poquito de presa. Quiero pegar rojitos. De todas maneras de pegar rojitos hoy. La beta, pero que no me los peguen a mí. Bro. Hombre, chat, uno queriendo pegar rojos y me lo vienen a pegar a mí en la jeta, bro. Listo. ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! Vale. Panita que está de aquel lado, bro. Va. Prefiero tragar zona. ¿Alcanzo a comprar un casco, gente? ¿Con 200 alcanzo a comprar el casco o no? Para aquí un casco al 2. Más vale pájaro en mano que van al grano, brother. Bien lo dice el dicho, bro. Asesinato. Adiós, doble. Condo. Lo siento, mi pana. Dime que tengas botiquines. Dime que traes botiquines, bro. No, mames, no trae botiquines. Me encontré al único que no traía botiquines, chat. Vale. No le pegues al puente. Va, perfecto. Crucé. Listo. Necesitamos conseguir botiquines, chat. Hacen falta los botiquines aquí, güey. Ok.
Listo. Ok. Ahorita va a ser una sala en escuadra. Entras conmigo. Pues en escuadras, ¿va? Jalo. Este, man, es que yo pienso como que no hay nadie, pero sí, ¿eh? Sí, como de que no, güey, están todos ahí. ¡Re rata soy, amigo! Listo. Qué asco, mano. Güey, ¿de dónde me dio el día ya? No, gente, GG. GG, amigo, GG. Ya lo supero como baneros de Coppel, bro. Qué rata, ese que está ahí, güey. Oye, botequín de este lado. Mames. Rápido. Muévete. Tengo que tratar de dar piso a ese men de arriba, chat. ¿Cómo fue que no le di? Trae más 10. Jesús Abraham donó 18 billetes. Esto es la
matar un criminal, recargue ahorita pues para las cajas de la MP40 y me salieron. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Güey! ¡Van dos veces, chat! ¡Dos veces que me las pegan igual, güey! ¡Saltando con esas de un tiro! ¡Güey! ¡Yo nunca he podido pegar esos tiros, güey! ¡Ah! ¡Ya va 12 bajas, güey! ¡Ya va 12 bajas, güey! ¡Güey! ¡Está bien falso que te peguen esos tiros saltando, chat! ¡Esas balas se desvían un huevo, man! ¡Qué falso, bro! ¡En serio! ¡Qué falso ese tiro, güey! Muy buena, Jesús Abraham, muchas gracias por las 18 estrellitas, bro, muchas gracias, veos en la nuca, necesito que le digas al Jera, ¿qué? Necesito que le digas al Jera que se meta en nuestra escuadra para la sala, al alfa, para que nos tire paro para ganarlo, cállate. Ah, oh, man, ese brother, güey, pegar esos tiros saltando, loco, nah, ni él se la cree, güey. Esos tiros, yo siempre que salto y pego con esa una bala de esas, chat, mis balas se van para Cuba. Vale. Porque ese ¿Va a ser muy... en escuadra? ¿Va a ser en escuadra? ¿Es mi tarjera? Mi tarjera. ¿Para qué quiero el Jera Manco, güey? ¿Para carrearlo? ¿Siquiera no aguanto el rush a uno de móvil, güey? No, la carita más escondida y decía, no, güey. Güey, no tenía ya botiquines, güey. Güey, ¿sí viste ese tiro que me pegó con la AC-80, güey? ¿Quién te pegó ese tiro, hacia? No tengo, no sé, güey, llevaba 12 bajas el vato, güey, pero... Ey, ¿vas a tener escuadra? Sí, güey. Ok. Pero, güey, saltando, güey, pegaron... Ay, qué mentira, güey, chitro más falso, güey. ¿No quieren que gane, bro? En la mera mayoría, güey, que no tenía botiquines, no tenía nada de botiquines. Y luego lo tenía uno y los que tenía siempre me llegaban otros por atrás, me tenía que encerrar, güey. Te ves bien rata, güey, en la garita, pa. Cállate, manco. ¿Te saqué clip? ¿Qué onda con ese Sakura Oro? Es el cuate comprado. Yo tengo 50 billetes verdes. ¿Qué onda con ese Sakura Oro XD? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió el bot del Jera? ¿Por qué salió el bot del Jera, güey? ¿Por qué salió el bot del Jera, chao, chiquero pendiente? Y ni se va a meter, velo. Velo, y ni se va a alcanzar a meter, sí. Ay, quién sabe por qué salió. Quién sabe por qué salió, pero... ¡Uy! ¡Esa escuadra te da la cari! Ojito que esa escuadra puede ganar, chat. Si la cari aquí me aplica la de campeo como rata, igual y gana, Si la cari aquí se pone modo campear como vil ratón, igual y ganan ahí. Vamos a ver si tenemos suerte, chat. Fue activarla. Ahora, ¿la quita habilidades otra vez? Sí, le quita habilidades, va. Déjame, llevo la fogatita, chat, porque la neta me está haciendo falta. La fogata y el bolsillo, vamos. Vamos bien. ¡Ah, la bestia! Güey, dos veces, chat. Ahorita váyanse a entrenamiento, chat. Váyanse a entrenamiento, pónganse la AC-80. Salten hacia un lado y disparen. Y van a ver que la bala nunca se va al medio, güey. Nunca. La bala va a Cuba. Puede ir a la derecha, izquierda, abajo, no sé. Y me las están pegando en la cara, güey. No, hombre, brother. ¿Por qué le dijeron Sakura Oro, güey? ¿Andas compitiendo por la SCAR? Sí. Quiero mi SCAR, bro. Se sale el Jera. Bueno, vamos, yo siempre entro y no entro el Jera, güey. Ya ves, te permite el Jera. Igual y no iba a jugar, ¿eh? Igual y creo que no iba a jugar, no sé. No sé, po. Pacha, tengo un huevo de hambre, man. Me está dando hambrecita. Novedades en tu pedido. Oye, igual y mi pedido llega mucho antes. Echa ese más que le digo que pedí. Igual iba a llegar en dos días a la vez. Ojalá. Quiero ver cómo se ve la mamalona con eso, chat. Me puse nervioso, puse mal idea y tardé en ponerlo, chato lento. Suprimito, güey. Suprimítelo. A mí luego se nos metió el Geribot, güey. Ese no le gana ni a la mía, güey. Ah, oh, ya fue. Y lo tengo de hijo, el Geribot en salas, güey.
Ya cené, ya tengo tulio. No, ya tengo mucha hambre ahorita. Por eso se me está antojando la reliquia. Tengo mucha hambre. Así acá no hay ningún lugar donde hagan 24 horas. Battle Royale, el estilo no. De la batalla. No me la contés. ¿Son azul o te tiemblan las nalgas? The one. Pero Malafama no va a hablar, ¿o qué? ¿Y les van a dar, nos van a dar la escala a todos? ¿O es el que haga más del equipo o qué? Todos. Ah, ya, 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 jalo, jalo, jalo. Yo jalo, bro. Aquí mero, ¿no? Sí. ¿Cuánto tardaste para hacerte viral, bro? ¿Cuánto me tardé? Yo me hago viral cuando yo quiera, bro. ¿Quieres que me haga viral? Mañana me hago viral, bro. Mañana hago un videito y me hago viral, bro. Es fácil hacerse viral, bro. Más le tiras caca, bro. Ángel, ese comentario, bro, no es apto para Facebook, bro. Muchas gracias por esas 100 estrellas de nuevo. Me está haciendo la noche, Dominic. Muchas gracias, hermano, en serio. ¿No caemos con nadie? No. Pero no me solo a todos. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Tienen el pingo? Ya tengo yo pared. Yo también ya tengo. Tu ¿quieres el... ¿Mande? ¿Vas a querer el bar? No, voy con SMG. Es que si quedan muchos divos, me quedo un poco vendido con el bar, bro. Prefiero llevarme SMG de one. ¿Qué hiciste la Hayabusa, perri? No, la Hayabusa nunca la he comprado, wey. La iba a comprar, güey, pero la que me ofrecían no estaba en muy buenas condiciones. Tengo otra pared de sobra, ¿vayan a creer? No, yo creo que yo tengo dos también. Andamos fino hoy, entonces. Andamos finos. Sí, no era la de Honduras. Rumbo al punto de suministros. Listo. Magüe. Ingueso. ¿Dónde estaba el otro barrio? ¿Dónde estaba el otro barrio? Me lo va a llevar. ¿Dónde estaba? No sé. Ah, pensé que lo habías visto, güey. Tú, Geribo, ¿tú no viste el barrio? Ni hablan esos vatos. Lo siento. No, que lo marque nomás. Aunque marque la dirección de por dónde estaba. Buena. ¿Tú marcaste a uno o ellos no me marcaron? Me apareció como que iban unos enemigos por nosotros. Pero no sé si ya fueron ustedes. Y no. Me falta un bar, güey, búsquelo. No. El S no puede decir que no al Franco. Es que me gusta jugar con el Franco, güey. O sea, da igual si gano o pierdo, me gusta jugar. No se pasen de pepino que entre los cuatro no dieron un Franco, no mames. No hay. Siempre hay tres, güey, siempre hay tres. Ahorita me fijo allá en la garita, güey, están de aquel lado, pero... Igual y sí, igual están de este lado. ¿A dónde nos vamos a aventar? ¿A Observatorio y de ahí nos aventamos para Catristigua o qué? Yo que sí, vamos para allá. No, entonces ahorita lo cambio por una SMG, güey. Porque no hay, no está el doble. Quién sabe dónde estará el otro. Aviéntate, mijo, aviéntate. ¿Tiene miedo o qué? Bajo del mar. ¿Hay gente? No. Agárrate en cortinas las los botiquines, güey. Vamos a tener un chingo de botiquines ahorita. Bueno, hay una dos tiros, vamos a llevar los otros. Necesitamos moneda. Yo tengo 400. Pero para comprar el horizontalismo. ¿Para comprar qué? Para revivirte el horizontalismo. Pero ese ni sirve tanto, güey. No, sí, para la final. Ya, para que no caigas. O sea, si te absorbe la zona, ¿te quedas en 4? Sí. Hostia, tú. Bueno, yo tengo 4, sí, tengo 500 yo. Sí. Tú ves, aventaron. Uy, siguiente. Hombre, le di al árbol, güey, qué asco.
Me está rodeando aquí uno, güey. Tranquilo, que se me ha tocado. Le dieron piso a ese trono. Córralo, córralo, córralo en corto, córralo en corto. Hay que salir a ayudar a ese güey. Oh, me bugueaste, quítalos. Cayó. Hay pa' curar, vámonos a curarlos, vámonos y curarlos, güey. Dale, déjalo ahí. Hombre, güey, que no estaban. No, es que no me dejaron salir, güey. Nos encerraron y dejaron solo ahí al Malafama, güey. Hay una curación allá en hangar, güey. Lo tienes a la izquierda, tío. Atrás de arriba, cuidando a Gary. Sí, pero yo no quiero ir con Gary Bot, güey. Quiero ir a hangar, güey. Es uno, Gary. Vale. Vete a la lanzadera. Tiro la pistola pesada, pero no la estoy usando, la verdad. Creo que no hay nadie, güey. ¡Listo! ¡Sala bestia, güey! Luego lo peor que le pegué al árbol y caí. Cuando caí me pegaban con la Watt Picker en la cara, güey. Se me pasaron de pepinote. Va, mira, creo que tengo suerte, güey. Creo que aquí no hay nadie, güey. Nosotros también. Mande. Nosotros podemos estar dentro de nosotros. Ahí, ¿hay Friendly Fire? Y esa cosa. A ver, ven, Gribot, ven, Gribot. Ah, sí, hay Friendly Fire, va. ¿Cuánto cuesta el horizontine o decías tú en las cajas? Sí, en la matilla. Sí. Ya tengo 600. Tengo 600. Otra vez a 7 horas me quedé dormido y regresé al final, brother. A ver, ¿a qué horas terminando? Es que me está dando sueño. Geraldine, hoy me va a pasar de pepino. Bueno, no te creas. Llevo 2 horas, voy a hacer 3. Yo que me hago todavía otras 2 horas más, pero me voy a ir al Ghost. ¿Ya tiene todas paredes y armas? Yo tengo paredes también. Espérenme ahí, acá tengo un castillo. Ya se empinaba el Ghost. ¿Pero dónde caíste tú, güey? ¿Por qué caíste hasta allá, mamón? ¿Por qué? Por mí. Que tenías. Acá tenemos gente. Ahí me llegan. Está arriba, ir al trono. Ahí le puedes dar, güey. Está aquí arribita de nosotros. No, que okay, tengo otro abajo. Les va a llegar por abajo. Debajo yo no veo a nadie, güey. Sí, aquí está. Se llegó por la espalda, güey. Engel Dominic de Cota donó. Cúrenme. Ya me llegó la notificación sobre el Blacks comentario. No la contés, güey.
Necesito botiquín. Grax. Cuidado en la parte de atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Toma un tiro. Por la izquierda, empiezan a rodear, güey. Por la izquierda arriba, güey. Viene para acá, viene para acá. Grax. ¿Están vivos? Atropellé uno. Sala, la vez se quedó uno volando, pero nomás le bajé 400. Grax. Si pueden avanzar, avancen, güey. Hay una que esconde un escondido, aquí hay un escondido. A ver con ustedes, a ver con ustedes. Vamos, vamos, avanza, no, avanza, no, avanza, no, avanza, no. Sí, güey, la atropella atravesándole la de esta, güey. Van de frente. Bestia, güey, eso, güey, me están cazando, güey. Asesinato doble. No disparen, aquí está el atajo. No, pues igual ahí me que me están cazando, güey. Viene carro atrás, eh. A tu derecha, a tu derecha. Yo voy para la caja. Oh, muevan, muevan, muévanse, muévanse. Mantente alerta. Me casi no le puedo sacar vida a ese del carro. No, nada más lo quemé, nada más lo quemé. Quedan 30 vivos a la bestia, güey. Se va a poner crazy ahorita, güey. ¿De mí un botiquín? Ya no tengo yo, güey. No, tampoco no. Ellos, güey. Estamos empinadísimos, bro. Yo creo que hay que subir, güey. Allá abajo ya vieron que hay un huevo de gente, pero es que todavía quedan 29, güey. Quedan muchos. ¿Quién le dispara, güey? Aquí hay gente arriba. Le reventé el casco a dos, güey. Bueno, yo ya me iré a hacer la misión. Nos vemos. Dale, dale, Dominic. Muchas, muchas gracias, hermano. ¡Uy! ¿No eras tú? Ah, no, güey, te confundí, güey. Güey, se mamó, güey. ¿Quién fue el de la doble de Héctor que me sacó toda la vida, güey? Bueno, ustedes, güey. Tu primito. Dominic, muchas, muchas gracias por la 100, hermano. Muchas, muchas, muchas gracias, bro. Por ser el apoyo que me daste el día de hoy. Te bancaste, bro. Gracias. Tenemos gente. A la derecha, güey, hay unos. Vénganse para atrás. Tirados a su derecha, güey. No puedo pegar en un bendito rojo, man. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado atrás de la cerca, cuidado atrás de la cerca, cuidado atrás de la cerca. Hay uno dentro de la casa, hay uno dentro de la casa todavía. Para acá tiene un... Aguanta, aguanta, estamos arriba, estamos arriba. ¿Están en la parte dentro de cerca o fuera?
dale plástico acá. Acá tenemos la zona. Pero aquí que tenemos a alguien. Vámonos. Vamos a zona, vamos a zona, vamos a zona. De aquí nos atrincheramos, de que se disparen entre ellos, güey. Ya salimos nosotros. Haga nomás ahí una trincherita con puras paredes, güey. ¿Y el equipo de vos tiene? No, güey, no tengo. ¿Tú? Lo siento. Tampoco. Ah, pero aquí atrinchérense, güey. Mira a la derecha, cuidado a la derecha. Ah, me quito de este, güey, pues me va a pegar a mí. No, me tiró. Ah, pensé que estaba bugueando, mira. Bueno. Grax. Gente que va. Me pareciera como si no traigo defecto, me quedan 15 todavía aquí, güey. Solo rojo, digo. Pilas. Nah, ¿están haciendo equipo acá o qué? Güey, salieron 5 de ahí, güey, todos juntitos ni salieron. Ni mentira, bro. Campeala mi culichi. ¡Buena, güey! No mames. ¡Rata, güey! Güey, no pude pegar ni un solo rojo, chato, patas. ¡Qué asco! Se entrena con sus 200 de daño, ¡ámbale! Ah, ya paga porque la Geraldine ya le dio sueño. Ya vamos a pagar entonces, chat. Toca pagar. Men, no puedo creer que, ¿cómo se llama? Que el alfa no tiene delay, güey. O sea, solo me salí, vine y ya estaba acá otra vez. No tiene nada de delay el alfa, güey. Así quedaron los que estaban haciendo team. Güey, estaban haciendo team, ¿no, chat? Porque el que me dio piso pasó y luego los otros 4 hacia atrás de él, güey. Chisbatos ratones. Snorlax. Ah, la bestia, manito. ¿Cuándo das tus rojos, güey? Mañana. No, güey, ahorita, literal, hasta sentía que ni siquiera podía controlar a mi personaje, güey. Todo trabado así, todo raro. Yo ni un bendito rojito pude dar, güey. No sé. El papel que estuviste haciendo de dinámica les muestro el review de esta Scar, mi amigo, que tenemos aquí, ñaño, que les estuvimos dando. ¿Qué es la alfa? Ah, no, sí, ya. Gente, pues yo creo, chat, que nos vamos a ir a jugar al Ghost Watcher, chat. Creo que nos vamos a ir a jugar al Ghost Watcher. De nada por hacer ganar la sala, chat. De nada por revivirte, güey, estás con Diosito, mamón. Perdón, fui el de la doble vector, no había visto que podía disparar a los compañeros. Che, vato, güey, no vi que le podía dar a los compañeros y me bajó 400 de vida el mamón. Bien rata, güey. Y dije, qué pedo, güey, ¿qué te pasa, güey? Vale, chat, vale. Así quedaron lo que están haciendo timazo. El alfa se parece a Adel Hernández, güey. Gente, pues yo voy a dejar aquí Free Fire, chat. Yo me voy a ir a... jugar, ¿cómo se llama? El Ghost Watcher un ratito. No sé cuánto, pero un ratito. Hice 2 horas en la mañana, así que... Con que haga media hora el día de hoy, ya voy feliz. Pero igual y me quiero aventar una horita de Ghost, ¿vale? Entonces, déjenme, nada más me muteo por si entra a Discord. Para ver qué show. Es que no sé si este güey va a jugar o no.
Vale, así que cambiamos. ¿Estás feliz por la Scar, güey? Pues ya, me la merecía, bro. Ya la había ganado con, en varias cuentas de seguidores. Ya hacía falta la mía, güey. Como dijo Vladimir, una paja y dormí. Yo todavía no me voy, güey. Yo todavía no me voy. Lo que sí es que ya me empieza a calar un poco la luz esta. Ya me está empezando a calar la luz. No tengo el ghost por aquí. ¿A qué hora vas a aprender? Malana me tocó. Me tocó día de descanso. Si vas a jugar con el alfapechos. El ghost, yo sí. El ghost, yo jalo. Pero Free ya no. No, Free ya me cansé. Free ya me aventé lo que me tenía que aventar hoy. Bueno. Ya, tengo un huevo de hambre, gente. Tengo un huevo de hambre. ¿Qué se puede comer ahorita? Ah, tengo unas quesadillas, cha. Tengo queso. Me van a faltar tortillas nomás, pero... Creo que sí me quedan unas tortillas por ahí. A ver si no, así si las metí en una bolsa. Naraka. ¡Holo! Actualizaron el... ¿Cómo se llama? Actualizaron el webs, gente. ¿Qué es lo que metieron? Metieron soldados de la Revolución Francesa. Nuevo modelo de soldado. Una unidad de soldados. Oye, metieron nuevas. Nuevos obstáculos. Va. Me empezaron a meter un par de cositas interesantes, ¿eh? Ya que después le damos también al webs un ratito para calarlo. Aplicando parche. Ezio. Aplicando parchezón. Ah, qué pedo. Vamos a darle, ¿no? Al ghost. Sí, al ghost sí. Ya lo estoy. Nada más me está aplicando un parche, güey. Ahí está ya. Ah, dale, déjalo, abro yo para ver qué pex. ¡No, la bestia! Güey, la neta. Esa... Ya te me hacía que perdías, ¿eh? Güey, estaban haciendo equipo unas ratas, güey. No los miré. Haz de cuenta que cuando me dio piso al final, me dio piso uno y vinieron ajá. Cinco güeyes así, todos juntitos. Y que esos güeyes están haciendo equipo, que estás atrás de la pared. Chisbato. Es que lo que pasa, me comenta el chat que el Chulz se intoxicó. Sí, eso sí. Yo no sabía, por eso me quedé así viendo y bueno, no alcancé a mirar eso. Yo creo que es falso, güey. ¿Tú crees que sea real? Pues que ese brother se pasa de insane. Ese se hace muchas cosas por vistas. Sí, pero... Pero tengo que ver el directo, porque dicen que está en directo y que... No, hizo historias. No, pero que donde hizo eso, comiéndose... Sí sabes por qué fue, ¿no? Ah, sí, pero sí, era un video. Un directo así de media hora, güey. Ajá, entonces... Está muy largo. Entonces, sé. Pues, quiero no, verlo, no, quiero sé. Verlo. Actualiza el juego. Ah, sí, espérame. Estamos jugando. Ah, sí, cierto. Todo bachero, la bestia. No te quiero de princesa, Alfa, ¿eh? Ya te dije que ahora sí ya da miedo. A ver, vamos a ver este. El Yera, ¿no? No, el Yera no está. Para que se ponga más interesante, ¿no? Pero dale, vamos tú y yo. No me sales. Espérame, es que todavía no entra. Y digo, oh, güey, en las primeras dos alas me estaban pegando unos tiros bien falsos, man. Así con la AC-80, con la God Picker, de que saltaban. Güey, pero tú sabes que saltando la bala no va al centro, güey. Y me los daban a la cara. Y yo dije, ah, la bestia, güey, qué estrés, güey. Ya estoy. No me sales. Ahí está ya. Pam. En la casita. ¿Y no hay otra dificultad más insana? Era lo máximo. ¿Cuánto que te dan piso? ¿Apuestas a que te dan piso? Ah, es que si me va a dar miedo ahora sí. Tengo miedo. A ver si va a estar insano esto, ¿eh? Me llevo esto. Ya todavía ni entro. Me llevo esto y yo todavía ni entro. Espérate, no entres sin mí. Ya diciendo, güey. No, es la arcada, Alfa. No, joder. Yanchi ya, ¿no? Ya lo capturé, ya, vámonos. A la mierda. Te escucho en el juego. Es... Sí, ¿por qué? ¿Nada más por el juego o qué? ¿O por Discord? No, pues por el juego mejor, porque. Para no meternos en bucle. Sí, mejor por el juego. Estos a ver, espérate, quiero ver si me alejo. ¿Me escuchas? ¿Me sigues escuchando igual o me escuchas más lejano? Ahí, uno por dos, probando. ¿Me escuchas?
escudo a mí? Ah, si estamos muy lejos, nada más. Pero es como que dejas de escuchar nomás. No. No, como pero que se igual alejan. Podemos activar, así si estamos muy lejos, se puede activar sí, la radio, la radio. Empezamos, empezamos. Voy a hacer la misión de los grifos. Listo. Se ve que buscamos al fantasmagórico. Está aquí en la cocina, güey. Vale, 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 vale. Güey, anda muy activo, eh. Anda muy activo el fantasmita, chat. Oye, ¿sí está muy activo, Alfa? 100 a 500, 100 a 500. 100 a 500 y 2. ¿Qué está aquí? Sí, 100 a 500 y 2 del MF. Listo, listo, listo. Le van a sacar un pedo a aquel, chat. Ahorita le van a sacar un pedote a aquel. 100 a 500 y 2. Oscuridad o poltergeist. Va, empezamos bien. Vamos a checar huellitas. Y de una vez me llevo algo para defenderme, ¿no, chat? Bueno, no sé, van a hacer. ¡Ah, más! ¡Escucha borroso! Es que se escucha acá como algo, ¿ah? ¿Eh? Dijo 100 a 500, ¿verdad? Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, 100 a 500, 100 a 500. Llevo la aguja. ¿Cuántas temperaturas aquí? Uy, se apareció, ¿eh? Oh, lo viste. Creo que sombra, ¿eh? Creo que lo vi ahí en las. En... Tenemos huellas de bebé. Huellitas. Ah, entonces es 3. ¡Alfa! Can you hear me? Alfa. Voy. ¿Te mandaron al sótano o qué? A ver, chat, si es 3. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Veo huellas de bebé ahí, güey, creo que es la niña. Ahorita le llevamos a. Creo que es la niña, mira acá. Uy. Sí, ya la miré. Oye, acá. ¿Ya está atacando? Hizo algo acá. Que nada más prenden 2, güey, no prenden 3. Ah, pues sí. Ah, sí, 3, ya acá está. ¿3? Sí, está aquí arriba. Ah, sí, está arriba. Sí, es la niña. Va. Pues tenemos 3. ¿La temperatura lo checaste o todavía no? Ah, la música, perdón, chat, perdón. Perdón con la música, gente, perdón con la música. Sorry. Perdón, gente, perdón. Todas las puertas. Haz un video del fantasma, va. Vamos a ver si podemos sacar un videito. Como que se tiene que buscar ya más con la temperatura, ¿eh? Sí, yo ahorita lo chequé con el. ¡Oh! ¡No! ¡Me llevó, güey! ¡A la vista! ¡Me sacó un pedo! Alfa, necesito ayuda, güey, no veo nada. No. ¿Dónde estás? Acá, que estoy abajo. Me sacó mis cosas, la bestia, güey. Estoy arriba. Creo que va a ser 20, no da menos. Está con un pedo. Tiene que ser más 3, más 10, más 30, para que la cuente. Vamos a llevarnos la salita, chat. Hazle una fotografía, abre todas las puertas y abre los grifos, chat. ¿Lo ves? Ay, güey. Alfa. Se le apareció al Alfa, ¿qué? ¿Se le fue al internet o qué? ¿Se te fue el internet? No. ¿Te llevaste la cámara de video, verdad? Sí, güey, cuando me aventó, la solté, pero no supe dónde me aventó. Reyes. ¿Me escuchas? ¿Probando? ¿Me escuchas? Sí. ¿Estás hablando por el juego o por Discord? Por el juego. Cuando me atacó, es que me sacó de la casa, güey, me tiró las cosas.
acá están, chat. ¿Quién me tiró? Ah, me tronó la luz, ¿verdad, chat? ¿Ya checaste la temperatura? Tiene que ser más 10, más 30 para que la cuente. Sí, ya, ya. Ya hice la de los grifos también. Faltan la de las puertas. Hay que abrir todas las puertas. Vámonos. Vámonos, muñeño. Perfecto. ¿Ya abriste las puertas o todavía no? Se hizo una misión. Creo que le taqué video. Creo. Deja, busco las puertas. Nada por aquí, nada por allá. Ahí está, ya. Va. Falta sacarle una foto y ya está, debes saber qué fantasma es. Listo, yo tengo la cámara. La va cambiándola ahí en la entrada, qué rata. No, acabo de dejar. Uy, uy, uy. Ah, es que apaga las luces. Dale, yo hago esa misión y pues ya. A ver. ¿Hizo? ¿Llevaste la radio? Falta el muñeco. La radio. Está ahí arriba. Está arriba. Bah, pero todavía no hablaba, ¿da? No. Déjame llevar la radio. En la radio un cochinero. ¿Sí está arriba o abajo? Creo que. Pues que está en todos lados. A ver. ¿Dónde está la radio? Ah, creo que está abajo entonces. Hola, bestia. ¿Está ahí? ¿Levantó? ¿Lo levantó o lo aventó? No, lo levantó. Va. ¿Can you talk? Llora. Uy, dije, me tiró las cosas. ¿Qué estaba viendo aquí? Va, llora y la levanta, ¿ah? Necesitamos que el tablero. Creo que el tablero no interactúa, ¿eh? No, no interactúa con el tablero. ¿No? No. ¿Dónde estaba el vudú? Ya, ahí hubiera interactuado. Ghost, take a voodoo doll. Ghost, take a voodoo doll. Sí, no interactúa. Ahí se escuchó el tablero ya. ¡Oh! Siempre ahí está, en este lugar, sí, el tablero no interactúa. Dile, güey. ¡Está parado! ¡Está parado! ¡No! ¡Ya me fui yo! Es que ya no te avisa cuando te va a atacar, güey. Ya nomás te tira las cosas. Sí. Esta es la de plata. Llévate, cambié. Ah, vamos por el juguete. Y enciende 5 fuentes de luz. Bueno, primero vamos a hacer la de plata. Bomba de plata, cambia de lugar el juguete y enciende 5 fuentes. Ve por el juguete, yo llevo la de plata. Va. Vale, bro. De lejos se ve. Mira, de lejos se ve que la luz está prendida. Sí, de cerca se apaga, ¿no? Ajá, está apagada. A ver. Más que no sé cuál era el muñeco, güey. A la mierda. Vale. ¿Verdad? Sí. Ya tengo el muñeco yo. El juguete. Ahí está. ¿Estás? ¿Lo tenemos que hacer que ataque o qué? ¿Hay que hacer que ataque? Pues sí, es lo estoy buscando. Ahí está, güey, vámonos. Ya está empezando a atacar, güey, porque se escucha el... ¡Ay! ¡Ahí está arriba! ¡Ay, güey! ¿Dónde arriba? Estaba pegado ahí la pared. No lo miré. Estaba pegado a la pared, güey, qué pedo. Ay, va a empezar a atacar, güey. ¡Ah, la bestia! El crucifijo no me defiende. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo bien chingón con esto, a ver. Va, las bombas sí. A llevarlos. Ataca a la derecha, ataca a la derecha. Ya, este ya mueve cosas, ¿eh? Sí. Ya se mueven esas cosas. Las lanza y todo. Cuando se escucha ese ruido, güey, es cuando ataca, Alfa. O sea, cuando se está manifestando, pues se aparece. ¡Oh, la bestia! ¡Que ayúdame, ayúdame! ¡Tíraselo! ¡Tíraselo, güey! ¡Alfa! Ah, bestia, güey, no te da tiempo de reacción, güey. La mierda, güey, tenía la lámpara. ¿Tú me ayudaste o no? No, güey, no.
dale. Uy, ¿cómo salí corriendo? Que no se podía cambiar de objetos cuando ya te... Sí, ya sí se puede. Muy bien, ya piqué la bomba de plata. Falta el objeto, ¿no? A ver. Está ahí el objeto. Faltan las 5 fuentes de luz. Ya está también. Falta el incienso y ya capturarlo. Se aparezca la bestia. ¡No! ¡Che muñequillo pedorro! ¡Míralo de arriba! ¡Míralo despegado! ¡Alfa! ¡Está atacando! ¡Míralo! ¡Ay, mi niño! Muchas gracias, tío gordo. Gracias por el hostazo, hermano. Muchas gracias, bro. Ven, captúralo. ¿Le tomaste la foto? Sí, creo que sí. No, le conté. ¿Se acabaron las tres ¿Se acabaron las tres fotos? Mira, no, queda una, pero mira. ¿Esta que es la cama de video? Sí. ¡Ay! Pendiente. La mierda, ¿qué hiciste? Tiré un fuego. A ver. Creo que aquí se ven, ¿no? ¿Dónde se ven las fotografías? No sé. Deben verte por aquí. Oh, pues no le tomaste. Sí, le tomé dos. Vale, pues vamos. ¿Dónde estás, baby? No se ve, va. Pero, ¿la vamos a tomar la última foto o ya no? A ver, espérate. Dale, tómala. ¿Dónde está? Allí está la cámara. ¿Se parezca? ¿Tiene huevos? Ahorita, se me para antes de que me capture porque me va a tirar las cosas. Es que no compras tú de estas luces, compra esta luz para la otra. Ah, aquí yo veo. Esta vez. Está aquí arriba el ratón. Uy, ahí se escucha. ¡Oh, la vez está aquí arriba! Espera, porque aquí se escucha. Mira, ¿no? Tío, allí está, ¿no? ¿Lo ves? Uy, ahí estaba. Sí. ¡Ay! ¡No! ¡Captúralo, hijo de tu chin! ¡Tío, pico! ¡Te la conté! ¡Ay, charma con la... No. ¡Oh, mames, güey! Chalfa pedorro con sus capturadas zarras, güey. F. Tío, muchas gracias por el hostazo, mano. Wey, es que... ¿Me escuchas? Vamos a darle para que cargue. Ahí está. Wey, es que yo pensé que le ibas a tirar la pelota, güey. Estaba cambiando de objetos para acá, pero no pude, wey. ¡Cómprate luces! Para que las dejes allí. Le tomé fotos en el hocico, wey. Digo que podemos comprar unos drones, güey. ¿Qué dijo? Ay, chinga, no compré nada. A ver, espérame. Este lugar se supone... ¿Qué tiene? ¿Se supone que qué? ¿Se supone que qué? Vale, no está aquí. Está muy activito tu primito, de hecho. Ah, la bestia, güey. Cambió el mapa, ¿verdad? A ver, gente, necesitamos luz. No hay luz. Vale, no hay luz. Subimos. Aquí está. Ah, también está en la parte de arriba. Está aquí. Luego entrando donde tú dejaste la luz. Aquí. Estoy haciendo esto por mientras. Ya cambiaron el mapa, güey. Ya taparon ahí. Ah, sí. Listo, temperatura. 100 a 500, 4. 100 a 500 y 4 de esta cosa. What? Y temperaturas menos 5.
¿MF5? Sí. Sí, 5. Va. Vale. Bajo del sol. Vámonos, 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 muñeño. Se dice gracias. Pues sí te agradecí, güey. Che, tío, toca que me manda a sus 5 personas. Toca que le agradezco. A ver. Llevo radio. Ya me llevo esto. Entonces, MF5. ¿Temperatura cuánto? Menos 5. Menos 5. Es Yanshi. 100 a 500. Vamos a checar unas huellitas. Debilita el fantasma, luz cegadora, de una foto al fantasma y espejo. Vale, vamos con esto. Vale. le dije al Daniel que anda de chillón. Ah, vale, ah, perdóname. Te perdono, bro. ¿Me escuchas, Alfa? Sí. No sé. A ver. Sí. Estoy buscando huellitas, ¿no? Uy, aquí estaba. Ya hicimos la misión esa, ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Me cargó el pepinazo. No, güey, ¿hasta dónde me llevó? Corre. Hay que salir de aquí. Por acá. ¿Cuánto era el medidor de partículas? 100 a 500. 100 a 500. Te van a banear otra vez, no. Quédate quieto. Te van a banear otra vez, quédate quieto, pero como que me quede quieto. No sé. No da ni un fantasma con eso, El medidor, el Yanshi. No, pero en edad, ¿no? Mm-hmm. Bueno, el medidor es 100 a 500, es 100% seguro la bestia. De hecho, ahí está adentro, si ya estábamos por algo. Soy segurísimo. Y 500 a 1000 dan 2. No te voy a hacer caso yo. No, pero sí, 100 a 500. Huellas no vi. Veamos esto. Tenemos que usar el espejo, güey. Creo que ahorita que me estaba aventando bien el espejo, güey. Estaba mi diosito. Sí, cierto, llorando. Está llorando. Ghost, take a voodoo doll. Muy bien, creo que eso nos está poniendo difícil, ¿eh? Interactúa con nada. Encontré el espejo. Mira, quita la luz. ¿Tienes para defenderte? Sí. Hace que interactúe con esto. Está en un cuarto, güey. Está en un cuarto muy oscuro. Ghost, take a voodoo doll. Can you talk? Ahí está. No interactúo con nada. Estoy viendo este pedo, güey, lo del espejo. Quiero que venga para acá. Pero es que no lo quiero forzar para que no me empuje. Ahí viene. Está en esta habitación de acá. ¡Homes! ¡No! Gasto tú. No salgo. Vámonos. Tu primita el binario. ¿Dónde están mis cosas, tío? Mis cosas. Ahí te lo digo. Ah, está completamente oscuro. Va, entonces, ¿con esto no va a mover o qué? Pues parece que no interactúa, Ahí viene para acá tu primito. No interactúa con ninguno de los dos. No. Entonces, ¿qué es? Alerta y...
¿Y qué? Tenemos perdida esa, güey. ¿Me sale nada más antiguo o mayor, güey? Nada más a mí. Los otros no me dejan. ¿Yo le pongo mayor y tu antiguo o qué? A la vez, no me defiende esta cosa, güey. Vámonos. Pues estoy agarrando puras cosas que no me defienden, chat. El pendiente del Chelsea se intoxicó, se está muriendo, ¿a quién se le ocurre? Bendito. Ya ves, güey. Llévate la sal bendita. Esto premeto. Esta sal, sal bendita. Bueno, el mío es sal. El mío es sal y invocación al espíritu a través del espíritu. Va. Hizo. Facilísimo, chat. Está en las escaleras, Alfa. Por aquí tiene que andar, güey. Sí, pues sí, ya se escuchó que está por aquí. A ver. Sería show yourself. Show yourself. ¡Ah! Hasta arriba. No lo voy a ver. Goes. Show. ¡No! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Alfa, güey! ¡Ah! ¡Hola, bestia! ¡Ah, tírale el fuego, güey! Güey, no tenía nada, mano. Ay, es que era primero el fuego, güey. Ah, pues así hacemos que ataque, chat. Sal. Sí, era sal normal lo mío, va, vámonos. Qué asco, güey, que eso que te tiraron las cosas. ¿Le tiraste el fuego? Ya está hecha la misión de... Bueno, no, por vida. ¿Cuál hiciste? No, te pregunto que si ya está hecha la misión de la pic. ¿De la foto? Sí. No era. Ya me fui, bro. No era, no le diste, güey. Sí, sí le di. No lo contó, sí. Pues creo que eso no es. ¿Cuál? Eso no es, entonces. A ver, déjale, cambiamos. Sí, si no es antiguo, es bendito. Mayor. A ver. Es igual. A ver, otra vez. Pues si le di, si no, como. Lo has visto. ¿Sabes qué, Alfa? Espera. Ahorita que me atacó a mí, no es un Genshin. Es como una horcada, güey. Tú sí la viste, ¿no? Sí. Es cierto, no es un Genshin. Entonces, el MF había dicho que te daba 2. No, 5. Yo en 5 eso, güey. A ver, espera. Déjame, empezó de 0. Tiene que marcar 5, sí, mira, 5. El termómetro, es que el termómetro era de menos 10, menos 20. Y yo le puse, tú dijiste menos 5. O sea, sí bajo más. Medio menos 5. Bajo más. Entonces sí, es la horcada y no deja huellas. Y entonces ahí está ya, güey. Entonces ya sí deja con las partículas. Es joven y alerta. ¡Ponte pilas, Alfa! Nombre primito. Agua bendita. Ver, agua bendita. Yo llevo el agua. Yo abro los... Llévate la bomba de plata, bueno, me la llevo de una vez, patea los dos. Y, a ver... Uy, lo bueno es que no te hace crucifijo. No. Bueno, yo tengo el agua bendita, como quiera, para defenderme. No, el Alfa no le sabe, chop. Hasta luego. Fernando, cuídate mucho, hermano, descanse. Muchas gracias por haberme acompañado, bro. Thank you. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Está muy activo la morra. ¡Ah! Es que necesitas cambiar en corto de este chat. Tu premio por tirar todo mal. Bajamos de nuevo. Uptime. Necesitamos abrir 5 grifos, güey. Voy contigo, pareja. A ver. Está muy activo. Sí, güey, sí, me atacó la vez. Está aquí. ¡Está aquí, Alfa! ¡No! ¡Ay, güey! Tronó el agua bendita con la reja, güey. ¡Ah, qué asco! Aguanta, me voy a dormir. Dale, mía, descansa. Descansa, mía. Vamos al chorizo, güey. Necesito buscar rápido
Pues ya van dos aguas benditas que me hace gastar, eh. Ya van dos aguas benditas que me hace gastar. Y bombas de plata igual, güey, qué asco. Apenas lo había visto. Chalalalala. Oh, oh. Chalalalala. Oh, oh. ¿Abriste los grifos? Ya los abrí, pero haz tu misión. Sí, 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 espérate, es que topo ahorita con el agua. Pero, ¿abriste los cinco? ¿Abriste los cinco? ¿Cuántos abriste? Es que no sé cuántos se abren, chat. Los de hasta abajo los abrí todos. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, sí. Uy, está aquí. Uy, que está aquí. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Qué tryhard, güey! ¡Qué tryhard, chat! ¡Lol, man! ¡Qué tryhard, güey! ¡Qué tryhard! Ah. ¿Te contaron las misiones? ¿Me escuchas? No, amiga, te le dieron pis. ¿Me escuchas? Chalfa Culichi. Te dieron pis, ¿verdad, chat? Ah, no me escucha, ¿eh? No me escucha, no me escucha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Baja, güey, baja. Acá abajo. No bajo. Estoy morido. Dame mi despedida y me voy feliz, güey. Lárgate, güey. Gracias, Garibot. Muchas gracias por andar por acá, güey. Te pasó por un lado. Güey, es que me tiró las cosas y justamente me atacó, güey. Me tiró las cosas del mismo tiempo y me atacó, güey. Qué asco. Yo le tomé al fantasma allí, claramente. Vétase, 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 Clio. Espérame. Anda muy cobarde, anda muy cobarde. Anda muy cobarde. Esto se lo van a enchorizar, chat. Si le aplican la que me aplicaban a mí, se la van a enchorizar, güey. El agua bendita, bro. Ay, qué asco, bro. El agua bendita, bro. Está muy tryharder, güey. Se le dieron pis, ¿no? Clave, clave morse. Pura clave morse, pa. Vamos para allá, vamos para allá. Bajo del mar. Ándele, güey. No, no le di. No, no le di con el ajo. Chivato, güey, pensé que se lo habían empinado, güey. Pensé que se lo enchorizaron, chat. No, me hizo un combo bien hermoso a mí, güey. Ojo, hasta aquí. Alfa Peli, ¿me escuchas, bro? Estoy en la radio. Te escucho fuerte y claro. Dale. Chat, fue malo, güey. No, es que tienes que traer. Es que el pez es que le tire las cosas. O sea, si le aplica como a mí, que me tiró las cosas. Valió. O sea, uy, ya lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Ya está, ya para. Ay, lo tiene ahí, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Chalfa culito. Dice el alfa que todo no sabe. Este, esa es la de los grifos. Falta la bomba de plata. Ah, tengo que cambiar. Dile, güey, ahí va. No subas, no subas, alfa. No subas. Oh, se lo van a empinar. El este cerró eso, pero yo no seguía eso. No, vamos, vamos, vamos. Está muy miedoso, está muy miedoso aquí. ¿Qué onda, agüita de limón? Bienvenido, bro.
No, lo va a campear, güey, qué asco. Me hizo a mí un combo bien sabroso, güey. Me hizo un combo bien hardcore, man. ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Qué pasó, crack? ¿Dónde quedó mi...? ¿Qué pasa, crack? Está muy pequeño. Nah, me salva muy rank, chat. Muy rank ese alfa, güey. Tanto que me decía que le dijo. Muy easy, muy easy. Uy, creo que le puse fácil. Creo que le puse fácil. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, alfa? ¿Me tiraron algo más en la tienda? No, la tienda es la misma. ¿Me escuchas? Sí. Salte, salte, porque creo que lo puse en fácil, en normal. A ver, salte, salte. ¡Ay, qué asco, bro! Insanity. No, ahí estaba Insanity. Estaba Insanity, amigo. Vale. Vale. Beneficios de colaborador, güey. Les gano premios en sus cuentas con otros influencers, güey. Esto, esto y esto, vámonos. Ah, usa el espejo. Habla con el fantasma, toma una foto y temperatura, va. Easy. Me falta que tu primero tenga buen internet. Vale. ¿Qué pasó, mijo? ¿No que muy insano? ¿Por qué te dio piso a ti? Me hizo un combo bien hermoso, güey. Me tiró las cosas y al mismo tiempo me atacó, güey. Pero no corrió, güey. O sea, literal apareció en mi cara, güey. Me dio piso, güey. Me agarraron las escaleras. ¿Por qué te dio piso a ti? ¿Me escuchas? Sí. No, güey, es que me hizo un combo, güey. Me tiró las cosas y al mismo tiempo me atacó, güey. Combo de un segundo y mandó al chorizo. 100 a 500, 100 a 500. Creo que el medidor va a ser 1. Me aplicaron un wombo combo. Vale. Se anda medio manifestando, pero no está por acá. Vale, ¿será que está arriba? Y dije, no, ahorita el alfa le va a dar piso, ¿no? Un chelfa de peso. ¿Dónde está? ¿No te aparece? Can you talk? Can you talk? Ghost, can you talk? Hiciste la temperatura, güey. Hiciste una misión, la temperatura, ¿cuál hiciste? Sí, es menos 5. Can you talk? Me está siguiendo. Show yourself. Show yourself. ¡Adiós! A la miércoles. Uy, viene, viene, corre. Tengo nada. No habla. Can you talk? Menos 5. Uy, gruñe. Uy. Ándele. No, cambia tu posición, güey. No vemos lo que traes en la mano. Ah, no se ve. A ver. Espérense. No se ve. Espérate, papi Ricky. ¿Dónde quieren que me ponga, chat? ¿Abajo a la derecha o qué? Acá. Ahí. ¿Ahí les parece bien? Not bad, ¿no? Oye, qué raro, ¿eh? Yo nunca estoy de este lado. Qué raro porque yo nunca estoy de este lado. Va. Va, ok, tenemos esto. Toma una foto de los objetos levitantes y usa el espejo. Vale, vamos a hacer la misión esta. Checa huellitas de una vez. Vale, la manchita.
Manchas. ¿Cuánto te dio en el MF? En la oscuridad. El sí. MF 1 y 2. Partícula 100 a 500. 100 a 500. Va a atacar otra vez, Yo no tengo que defenderme, espérame. Es la bestia, güey. No hay defensas para el mal. Edad. Excuse moi. Protege. A ver, según es esto. Según esta cosa me protege. Uy, ¿tú moviste el muñeco? Sí. No interactúa. Ahí está, aquí, está aquí, está aquí. Take a voodoo doll. Ahí está. ¿Dónde? Ay, Chalma está bien ciego, güey. No, es que estaba viendo ahí la, lo que protege. Ahí está. Ah, ya. No interactúa la Ouija. Va. La Ouija no interactúa. Joven. La radio gruñe. Voy por la plata. Muñeco vudú, todavía nada, va. Va la misión. Espejo. Vámonos. ¿Mande? Vamos a buscar el espejo. Búscalo, espérame. Tranquito. Caminando y meando. Caminando y meando. ¿Cómo me falta? Usa el espejo, ¿vale? Entonces supongamos que en esto no interactúa. Ok, entonces es bomba de plata, va. Uy, la lleva ese güey. Bueno, llevamos una bombita de plata. Enciende 5 fuentes de luz y luz cegadora. O sea, tenemos luz cegadora. Vámonos. Vámonos. ¡Sala bestia, güey! ¿Sí lo viste? No. Salió del piso, güey. Estaba aquí, salió del piso, a la vez se levantó. Aquí yo estaba así de espaldas. Ay, chafa, tú no ves ningún screamer, güey. Oye. Acá está. Oye, pero ¿qué falta ahora? La bomba de plata y falta la luz esta. Y apaga, falta la luz esta y luego apaga todas las luces. Listo. No tengo defensas, bro. Hace una hora mi vecino andaba fastidiando, se compró una 125 y ahí como le aceleraba, me tenía fastidiado que el cuñado le hace con su H2R. La H2R no acelera, Salvador. Esa cosa como tiene turbo, nomás suena el... Nada bien curioso. Pero el turbo. Vamos a llevarnos la sal bendita, es la azul, va, no la tengo. ¡Listo! ¡Adiós, Alfa! Uy, se lo empinaron, Alfa. ¡Ahí está atrás de ti, va! ¡Está atrás de ti! ¡Fu! ¡No le di! Uy, sí lo miré. A ver. ¿En cuál vamos? Usa luz cegadora. Falta apagar las luces. Hay que apagar las luces, güey. Falta apagar todas las luces. Ya. Yo tengo la sal, tengo la sal. Pero show la yourself. Yo tengo la sal bendita. Show yourself. Se la lancé. Ya me voy. Show yourself. Attack me, bro. Show yourself. ¿Qué? ¿No quiere? ¿Está nervioso? No lo veo, eh. Ahí está arriba. Ahí está. ¡Oh! Mierda, no lo dijiste. Yo le hice la pelota. Le hice la bestia, precisión de pollo. Es que no te dije que soy virolo, bro. No, hombre. Se me olvidó ese dato. Sammy, ¿la pelota dónde quedó? ¡No! ¡Está allá! ¡Captúralo! ¡Captúralo! ya está para capturar, ya está para capturar. ¿Dónde está? Estaba arriba. Acá te espero, valientemente. Aquí está. ¡La pelota se perdió! ¡La pelota se perdió! ¡Otra vez!
¿Qué pasó, bro? Le hacé la pelota, pero no es... ¿Te perdió? ¿Todo tuyo, bro? Está arriba. Cuenta que se lo empinan, chat. Cuenta que se lo empinan. ¡No voy a perder! No, sí, le compré una pelota. ¡Eh, Dios! Compré una pelota. Ya tengo protección. A ver, compré una pelota. Bueno, ¿pero qué les haces? No, pues nomás le lanzo, pero no sirve, como que se huyó. Compré una. ¿Tú estás en cara, güey? La bestia. ¿O está el pinche fantasma? Está arriba. ¿Cómo que te van a asustar? ¿Cómo que te va a asustar, Alfa? Vamos. No, pero pues es que no. No sirve aquí. Aquí está. ¿Quién te? ¡Hambre de mis 500 bolas, güey! Está bien caro. Va a seguir jugando. Mande. Uy, no alcancé a escuchar. ¿Cómo? Ah, no lo escuché, güey. No lo escuché, bro. ¿Va a seguir jugando o ya quedó? Pues, como quieras. Yo quiero capturar al nuevo fantasma, pero si ya le quieres dar otra cosa. Ah, ¿no? Dale, pues vamos. Piten. ¿Sí puedo jugar o no? Dale, a ver. Entra el Ghost. El Ghost Invite. Watcher. Estamos en directo, tío. No, directo, tío. No. No hables, bajan vistas. Te creas. Baja vistas, chato caca. ¿Me te fijas cómo es? Sí, por eso. Silencio. Yes. Déjame te silencio. Le hizo como la Irlanda cuando la mandan a bañar, güey. Oh, hazte para allá. No, de aquí a que abra el ese, güey. A ver, Alfa, cuéntame cómo fue que te empinaron en la partida pasada. Todo sucedió en un día 20 de agosto. Me dijo, ¿quiere caramelos, jovenazo? ¿Quiere estos dos? Con una linterna, lámpara a 300 watts y solamente se me apareció, me tiró las cosas, quise agarrarla, me agaché como por el jabón y nunca la encontré. Güey, estaba enfrente tuyo, güey, nunca la agarraste, dije, no. Pero es que como que no tenía rango, para agarrar el objeto, ¿sabes? Como que sí, pero tenía que ser muy preciso. Esa distancia es difícil. ¿Tiene mucha sensibilidad o qué? Ya tú sabes, bonita, sensibilidad alta. Sí, era mi cara. Sensibilidad alta. Vamos a ver, pero. ¿No entra el tío? No. Hombre, tío. ¿Ves cómo eres de inhumilde? Vale. Bajo del mar. Hielo bien hombreado. Listo, ya estoy. A ver si alguien me da laja. Compren las lámparas. No hay dinero. No hay dinero. Dinero más que todos nosotros. Enfada al fantasma, toma una foto de un amigo siendo arrastrado por un fantasma. La mierda. Y Yera. Todo tuyo, Yera. Yo los ayudo, porque es humilde, yo soy uno de eso. Dale, cómprate una lámpara de eso, pues. Mira. Y lo pone a comprar lo más caro, chato caca. A ver, bueno, no necesitamos velas, gente. Así que solamente hay que buscar al fantasmagórico. Aquí está. Está aquí, uy, aquí. 50. Es 50. ¿50 positivo? Sí. Uy, se movió. ¿Dónde se movió? Pero aquí va a estar, ¿no? Ah, esto es de la actualización, ¿eh? Que ya hay como cosas. Sí, se movió. Se me hace que por acá se puede, ¿no? Ah, no. No se puede pasar. Yo 50 y yo voy a dejar las cosas, tío. ¡No me traje protección! ¿Ustedes lo tienen? No. Ay, lo tenía ya en 50% hecho, chat. A la vez, ¿cómo pasamos para allá? Por arriba. No me la contés, bro. Necesitamos luz, güey. ¿Van a jugar el Pangmofobia? Claro, ojalá. ¡Está tapado tú! ¡Se cayó la escuela! ¡Adiós! ¿What? ¿Qué el Alfa, bro? Se lo empinaron por bot, güey. Y me perdí. Güey, no lo hallo. No se puede, güey.
Veo la luz, no sé si sea bueno o malo. Tiene que haber un modo, güey, pues se desafanó para allá. A ver este lado. Mira, acá están los objetos. Tú, Jera, agarra el espejo. El puro espejo es misión. El otro no. No, recreo. Recreo. Pam, pam, pam. Tan, 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 tan. Ah, eres muy joven para eso, Jera. Gerald G. ¿Cuál misión hiciste? La de ser pro. El espejo, ¿verdad? No he visto nada del espejo. Bueno, no lo logro detectar, no sé dónde está. A ver, Gerald, fíjate en el espejo, ¿dónde anda? Está en un pasillo con... Ah, es que este güey tiró el cuchillo, el pagano. Pero no dice Karen Alguis. Ya se me volvió a pelar, güey. ¿Y cuál es la protección de este game? Se zafan. Mande, mande. ¿Cuál es la protección aquí? ¿Cómo cuál es la protección? ¿Cómo? Aquí está. No, pero no está aquí. Ve, la tengo como un 85%, ya estoy a nada de sacarlo. Está ahí abajo, ¿no? Donde dijimos. Aquí. Sí, pero no. O sea, pues se mueve. Pues digo, le digo al alfa, al Jera, que use el espejo para saber dónde está. Para corretear. A ver, está en un lugar. Poder humilde. ¿Está oscuro? Bye, gruñe, gruñe, gruñe. A ver. Gruñido. ¿La temperatura cuál dijiste, alfa? 50. ¿Positivo? Sí. Uy, puede ser demonio o vampiro, eh. Ojito. Ojito al dato, tío. No está en la entrada, güey. ¿Me escuchan? Ah, no se escucha por la radio, gente, es lo mismo. Va. Oca, 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 gente. Ah, qué diferencia cuando hay luz, ¿eh? Ya duérmete, Asper, gente. Estamos tranquis hoy. Estamos bebiendo tranquilo, bro. Si mole. What? Ah, vale, yo dije, ¿dónde estoy? Se me hace que ya siendo hora de que vaya por una algo para defenderme, porque no tengo nada. Pero está Chucky y Karelinda, a veces media putz. Esa madre gruñe como la panza del fat. ¿Mande? Con el clic izquierdo es para cuando se la tienes que aplicar al fantasma. Y con el clic derecho la sueltas así, ¿verdad? Así. Como si soltaras el... Ah, sí. Ajá. Sí. Para sí, el otro sí, es. Para activar el fantasma. Pon atención, si te, pues. Si se te pone de frente al fantasma así, se la tiras. Y ya. Saca la de esta. Y luego se la da. Sí. Necesito que alguien me haga el paro. Aquí está. Está ahí. Es una. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me cago en un chequivo pedorro! ¡Pero tírale! Está usando tablero, ¿eh? Ay, princesa, no, ese no come, pues. Ah, hombre, chiquera se me queda viendo como que, oh, sí, sí te empinaron. Ay, qué asco, mano. Como si fuera tan difícil y cada se van a empinar a Lesio, déjale tiro, ¿no? Me quedo viendo nomás. Y un recorrido turístico, ¿eh? Uy, nomás entró a la casa y de repente... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wopo combo! ¡Qué combazo le hizo, chat! Ese fue el que me hizo a mí, me levantó y paló. Y ya no puedo hacer nada, eso, o sea, ya... Y chijera, ¡cállate! Oh, eso nomás se quedó así parado, güey. ¿Te desmayaste? ¿Me escuchas? Sí. Güey, pues es que yo no tenía, les dije, no tengo defensa, güey, para que me cubran, no, que te me quedas viendo. Ah, que por Discord. El ya, pues bloqueate. No, ¿cuál Discord? No hablo por Discord. Vete. Antes de meter eco. Ah, mira, curiosamente. ¿Cuánto dio en el medidor? No. Dice el que no habla por Discord. No, no hablo porque no me quiere. No alcancé a hacer esa misión, güey. No alcancé a hacer esa misión del medio. Dice que no alcanzó a hacer esa misión.
Ah, le queda todo el solo, a ver si es cierto que se puede parar, güey. Pero pregúntale en dónde quedó. ¿En dónde quedó allá? ¿Entrando? Entrando, y dice que te queda aquí solo todo. Que habría cierto que bien pro. Aquí está, ya ven. Pero ahí está el medidor. Sí, en la pura entrada, pues ahí donde te digo que nomás piso así. De la escuela y de repente se quedó tieso. Y está pete, pues, y ese es su oficio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué pro! Aquí está. Vas a 1500 a 1000. ¡Qué pro en HD! 500 a 1000. Listo. Ven pa' acá, güey. A la vez, te está campeando el reduro en la entrada. La yo borrita. Creo, es que no sé, le miré la cara, pero no sé si es vampiro. Sí, o demonio, no me acuerdo. Son vampirones, son vampirones. Bueno, vamos a ver. Espera, 500 a 1000. ¡Ay, cerró la puerta! Espérame. Ah, no sé eso. ¿Ese tu cuerpo da ya como 3 ya? De todo tieso que de, güey. Ah, ya te permito más, juega más en el camión. No es wifi. Dile. Dicen eso que no es, que no sabes descubrir el fantasma por Bluetooth, dice. Espérame, que estoy viendo qué es lo que puede proteger. Tiene miedo la princesa, ven pa' acá. ¿Cómo? A la miércoles, no, pues la bomba de plata es la que funciona. Déjame, llevo este. Ya se lo van a enchorizar. Y estas dos son las buenas. Listo. Mira, se la voy a poner difícil al alfa, güey. La cerró la puerta. Si se apaga la luz. Quema las luces, quema todas las luces a la bestia. Para que no vea nada. Muñeco no interactúa. Dile, güey. Necesito que me dé nomás el MF. Voy por las huellas. Ahí se le va a aparecer, ahí se le va a aparecer. ¿Dónde quedó esa linterna de las huellas? No, te digo. Ah, ya está, ya está. Primito el binario. Échale calto, madre. Pa, 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 pa. Aquí ya no hay luces. En la entrada le dieron piso a tu primito. Ese es tu héroe. ¡Adiós! ¡No! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No te di nada! ¡Chato, no malo! ¡Ay, cállate malo, tú! ¡Bien malo! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Bien malos en este juego, chat! No, no, es que ya no se mira las cosas, Ezio. Esa de plata no se ve nada. Güey, a mí lo que... ¿Me escuchas? Güey, a mí lo que me hizo... Ah, se muteó este güey. A ver, gente, vámonos a... Vamos al cuartel de la policía. ¡Sala bestia, maño! ¿Escucha? Güey, son bien malos, bro, bien malos para este juego. ¡Cállate! Güey, le dije al Jera, no tengo protecciones para que me cubras. Ve que me ataca y se me queda viendo con la bomba de plata en la mano, güey. Un chiquero de a peso, güey. Es que yo estaba viendo a Leslie y de repente se quedó tieso así para. ¡Compren luces! Ahí está la mía, era. ¿Viste? Ya. Compré dos. Yo siempre compro tres. Quiero comprar mi dron. Es que con el dron ya tienes luz automática siempre. Estoy contando para mi droncito. ¿En toda parte? Sí. Estoy contando para el dron. Te sigue al parecer. Está bien caro. Pero mira, prende luces. No está. Búscalo. Casi siempre está en la parte de abajo. Arriba no se ve, ¿Lo viste ya? No está ahí. Oye, aquí, las escaleras. Aquí las escaleras, Alfa. Aquí. Listo, sí. Menos 15. Vale. Bajo del mar. Uy, no traje protección. Amigos, me ayudan con la salida, no me dieron nada. 500 a 1000, 5 y reta el 3. Trae protección. 500 a 1000, 5 y reta el 3. No, tengo nada, la vez, ya me voy. Llena, a veces sal. Está atacando. Ya parece Reynosa, brother. Oh, mi Ricky. Vámonos a la vez de aquí, chat.
Ya parece Renato Salas para agarrar el transporte y ves tirado en la banqueta uno todo tieso. Estás viendo que no tenemos protección, tú quieres ver el espejo. A ver, llevo esto. ¿Qué les dije? ¿Cuánto eran las partículas? ¿Cuánto les dije? 100 a 500. 5 y reta al 3, güey. Es que prendieron los dos. Listo. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos. Ese que ocupamos. La marioneta. Ah, sí, a huevo, a huevo. Le dijiste 100 a 500, ¿verdad? Sí. Entonces, huellas. Huellas no deja, ¿verdad? Va, no deja. Cómprate una luz de esta, Yera. ¿Otra? Ah, entonces, ya, aquí ya tengo la mía, ya la compré. Ya compré otra, tú, modo. ¿Qué me llevo de sal para que me ayude? Chivatos agarrados. Sí, la que sea. No, me decías, espérate, esta te digo. Sí, cualquier sal protege. A la vez, también me protege esta. Llévate esta también, la luz. Ah, cabrón, ¿cómo así? Llévate esta, dice. Vámonos. Vámonos, muñeño. ¿Ya llevaron la ouija y eso? Sí, yo ya lo dejé allá. Bajo del mar te voy a llevar. Para pa para pa para pa para pa pa pa. Es que es de otro lado. Mira, el alfa quiere mucha luz cuando está todo prendido. Nah, pero ahorita que empieza a apagar y que ya no podemos ver cuando tiene las cosas. Can you talk? Ghost, can you talk? Can you talk? Show yourself. Ah, güey, siempre están en el piso. Ghost, can you talk? Estoy buscando, pero no hay. Can you talk? Pero buscan todo, caminando. Tell about yourself. Puede estar en la entrada, tell puede estar abajo. About yourself. Can you talk? Can you talk? No habla, ¿eh? Ah, no habla este güey. Porque no se mira nada aquí. ¿Nadie trajo el cuchillo pagano? ¿No va? No. ¿Qué por era la vista? No, mijo, no somos esas cosas aquí. ¿Qué por eso? Es que no está acá, güey, no está aquí, güey. A ver, muévelo para acá, güey, muévenselo para acá, para arriba. ¿Qué cosa? No, pero ahí mueve. Can ahí you mueve. Talk? Aquí, acá, hasta acá, hasta arriba, hasta arriba, aquí, llorando. Aquí ya interacciona. Llora. Ghost, take a voodoo doll. Give you a sing. ¿Cuál era el otro? Give you a sing. We are friends. We will catch you. I catch you. Tell yourself. Take a voodoo doll. ¿Y el voodoo? No, traigo este, no hay luz. Take a voodoo doll. Uy, hizo algo, está interactuando por acá. Y jaló al alfa, creo. A lo mejor en el bot, alfa. Por bot, lo vieron mal. Escucha que rechina, ¿qué es? Es que aparece, güey. Ya se muestra. Ok, entonces tenemos a Lesita, tenemos esto. Creo que al alfa ya se lo empinaron, chate. Dale, brother, descansa. Muchas gracias por haberme acompañado, man. La radio llorando. Hay que echarle el muñeco vudú, va. Me llevo el cuchillo pagano y nos llevamos de una vez. Pues es que no se alcanza a ver eso, chandito. Bueno, vámonos, vente. El alfa ya. ¿Trae la sal, Jera? ¿Trae la sal? Sí, traigo una sal de fuego. Échame la otra, la que estaba aquí en el suelo que agarraste. No, esa no la agarré, es de alfa, ¿no? Que lo tumbó. Ah, ya, déjala agarro, pues. Se me hace falta una salecita, bro. Es que la sal es más fácil de verla, güey. ¿La bomba esa? Sí, pero no la ves nada. ¡Alfa! La sal sí. ¡Alfa! ¿Qué? ¿Montás? Vamos a hacer que se ponga chida la party, gente. Porque este güey no está interactuando. Ahí está ya. Ghost, take a boot doll. No, ninguno. ¿Y
Oye, ya sé que es, ya sé que no va a interactuar, no interactúa. ¿Seguro? Sí, sal de fuego, ¿quién tiene la sal de fuego? Aljera. Dámela, dámela. Yo tengo la sal bendita. Hay que encender tres velas. Agarra, igual protege. Ah, pues es la sal bendita. Sí. Mira, primero yo la lanzo. Yo también la traigo. Dale, luego la lanzas. Nomás hay que esperar. Show yourself. Show yourself. I will catch búscalo, you. Búscalo. I will catch you. I catch you. No quiero hablar, ¿eh? Corre, Jera, para que te traiga un screen. Está detrás, está atrás, está atrás, está acá. Está por aquí, aquí, aquí está, por aquí está. ¿Qué escuchó? I catch you. Porque está adentro, ¿eh? Show yourself. Aquí. Hola, está parado aquí, güey. Está aquí, güey. ¿Voy? Ahí está. A miércoles. Nah, hombre, pa' eso. No, pues se la tiré. La ouija. Sí, pero vámonos. A ver, protégeme. Ya, de acuerdo. Pero no, es que yo ya no tengo protección. Vámonos. Deja, voy por el. Se mueve aleatoriamente. Sal de fuego, pero no contó. No tengo luz. Necesita. ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Hijo, se me echan a petar abajo! ¡A la bestia, güey! Se me pasó de riats. ¿Me escuchan? Oye, no veo nada, bro. No se ve nada, gente. ¡Equipo! ¡Chicos! Corre. Pasa, bro. ¡Ayuda! ¡No tengo defensa! ¡No! ¡No! Buena. A la bestia, güey. ¿Qué pasó, mi Ricky? Es tranquilo. Pero si era, ustedes lo acaban de ver, güey. Si era la marioneta, se me hace que le diste mala temperatura otra vez. No, ya, si dio 50. Pero, ¿50 o menos 20? Dijiste menos 20, güey. Ah, sí, no es cierto, era menos 15, me quedé con la anterior. Era menos 15. Porque pues, hay. ¿Dónde está el fantasma de frente? Es que es que ustedes los atacó ahorita, por eso digo que si lo vieron, güey. ¿Cómo era? Pues no, yo no lo había visto ese fantasma. ¿Dónde voy a estar? El termómetro, menos 20, menos 10. Ajá, sí. Sí, ya, entonces está bien. Es que creo que. No, este güey leyó mal. Este güey, estoy seguro que leyó mal la temperatura. Deja, me voy a llevar el termómetro. Ahí estaba adentro, lo dejé. Puede ser demonio por el que dije. ¡Cállate! No es demonio. No es demonio. Yo lo vi, no es demonio. No, es de marioneta. Mira, ponle ese que tú dijiste. Red 3. No, es que yo dije sensor al 5 y red al 3. O sea, fueron los dos. La sal de fuego te protege, ¿verdad? Entonces puede ser la ahogada, el No, que no es, esa no es. A ver, va. Te voy a hacer caso con la marioneta, pero ¿no le tiraron la bomba de fuego? ¿La sal de fuego? Yo sí, pero no le cuenta. Pues te digo, entonces no es, güey. A ver, mira, vamos con defensas y vemos a ver qué es. Intentamos que ataque. Ve tú. Ah, no, es de Don Riata, vamos. Vénganse. Se va a estar cool. ¿Tú, princesa? No, vamos. Vamos, para que me ayuden, porque no sé si me defiende el agua. Si no me defiende el agua, para que me hagan el paro. Vamos. Tengo que grabarlo. Que no sé dónde dejé el termómetro, güey. Lo tiré ahorita. Creo que aquí lo dejé. Acá arriba. Acá está. Digo que menos 15 tu primito. Show yourself.
Se lo jalaron al chorizo. Te lo metieron en el ascensor. ¿En serio? Ya. A ver, ¿quién tiene protección? Está aquí, pilas. Yo tengo que grabarlo, bro. Yo tengo el... la temperatura. No hay luz aquí. Está prendida ya. Show yourself. No lo veo, güey. I catch you. Can you talk? Can you talk? Show yourself. Show yourself. Es que necesitamos que ataque, wey. Estoy llorando, bro. Show yourself. Oh, está muy activito, no está muy activo. Show yourself. Bueno, baja la temperatura, güey. Y aquí está, güey. Chafa mentiroso. ¿Cuánto? Chafa mentiroso, pues. ¿Cuánto te dio, pues? No, yo estoy en 20, no lo logro detectar. Es que me mueve la cámara, güey. Cada vez que hace eso. Ay, que te vas a atacar. Ay, le aventé la sal yo también, güey, no sé si eso... Sí, pero no, sí es una marioneta, sí. Está en un grado, menos 10, menos 14, menos 15. ¿Necesitamos ir por sal, no? No, es más de menos 15, güey, no, sí, es como dice el alfa. Sí es la marioneta, güey. Sí. Pero, vámonos, no tengo defensa, vámonos. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez, por un rato. Estoy escuchando con audífonos, ya me espantó. ¡Vámonos! Ni sirve. Entonces, ¿qué? ¿Sí es marioneta, güey? Sí, pero no cuenta esa la de fuego. Pues tú dijiste que ya era menos. ¡Ah, la viste, chalfa malo! ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Le tiraste el agua bendita tú ahorita, verdad? Sí, pero no le di. ¿No le diste? No, la tiré pensando que estaba ahí todavía, pero... ¿El MF que te dijiste es al 5? ¿Si es al 5? ¿Y si es al 5 es la ahogada? ¿Y si es al red 3? Mira, hay dos, güey. Que sea mayor o que sea antiguo. Entonces sería sal bendita. Sal bendita. Y la otra sería el absorbedor de plasma, güey. Como primera misión. Vamos con la sal. ¿La marioneta? Sí. Vamos. A ver. Voy con la sal bendita. Vamos a probar suerte. A ver si es esa. Llegase el absorbedor de plasma, güey. Vamos. Tenemos que comprar, ¿no? ¿Lo compro? Aquí lo traigo. Llegase la sal bendita. ¡No mames! ¡Ayuda! ¡Toma, Coco! ¡No! ¡Mano! Ya, mame, otra vez, ya me va a empinar. ¡Ayúdenme! Y aquellos cobardes no se mueven, los ratos. ¡Vamos! ¡Pero ayuden, bola de cobardes! Me tronó la plasma, güey, no hay plasma ya. ¿Me escuchan? No. Cómprala. No tengo dinero, bro. Jera, compra la plasma, Jera. Uy. Se llama algo de plasma. Hazme las pruebas, pues. Radio llorando, muñeco vudú, no interactúa. Ponle marioneta, antiguo y alerta. Ajá. Alerta, antiguo y marioneta. Tráetela de plasma, alerta. Pues. Tráetela de plasma, bro. Qué asquito, bro. Por no leerme, güey.
¿Le darás 4 horas más? No, no, no. Estamos. Yo creo que un ratito más nomás. ¿Las escaleras les empezaron a salir humo? Es el. Ah, porque es el fantasma. Sí, sí. Vamos, vamos. Show yourself. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no es eso! Me quedé sin defensa, me quedé sin defensa, me quedé sin defensa, no tengo defensa. Vámonos, 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 vámonos. Va, es la de la plaza. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tírale! ¡Me cago en todo! Dile. Tardo. Yo no le lancé el juego porque estaba. La puerta, no le. ¡Qué desesperación! No mames, estos güeyes no hacen nada, chat. No. ¡Ay, qué asco, man! No, hombre, muy binario, Muy binario. ¡Qué asco, man! Tu primito viendo nomás. Ah, oh, no, sí, efectivamente, sí, te empinar. Muy binario, tu primito Elicio, bro, Ches, vatos malos. Y si es la marioneta, ojalá si la capturen, chat, porque yo quiero esa marioneta. Me falta a mí el marionetón. Elicio, sí, tu primera sangre, bro, ¿por qué? Tienes que ir por el espejo. ¿Y dónde está? Ahí abajo. Güey, y chidatos con reflejos de de caracol, güey. Tienes 2 horas ahí viéndome, efectivamente, si te empinaron. La sal de fuego, pues. Malos. ¿Dónde está el Ghost Shadow, man? Sí. ¿Dónde está el Ghost Shadow, güey? Tengo la sal en la mano. De todos modos, las 3 cosas se me tiran. Ojalá y lo ataquen. Jueguen Pacifi. Sí. Pacifi. Después le podemos calar. Tienes que ser preciso para agarrar la sal. Ojalá y te tiren. ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Qué bueno! ¡Por rata! ¡Qué bueno! ¡Por rata! ¡Cobarde! ¡Manco! Primero que le. La verdad, ¡por rata! ¡Por rata! Oye, era malo. ¡Ándele, güey! ¡Ándele! Y lo va a atacar, Ah, qué asco, no me dio chance de nada, boludo. ¡Cállate, rata! ¡Ándale, güey! Che, que era malo, güey. ¡Ay, qué malo! Tenés unos reflejos de caracol, que era 3 horas, me atacó, güey. Nadie tira nada. ¿Cómo no? Yo sí tiro mi sal, el alfa no. ¡Qué vato, güey! ¿Cuándo vuelven a jugar al Gang Beast? No sé, güey, cuando seamos varios. Cuando seamos muchos le damos. Ay, Diosito, Diosito. Ay, tiene que hacer la del espejo, mi amor. Mamaste, bro. ¿Ve? ¿A dónde va el caracol? Oye, caracol. El campero. Vale. Fuego bendito y bomba de plata. Ya lo va a capturar. A huevo, me falta ese, chat, ese a mí me falta. Lo va a atacar aquí en la mera entrada, güey. Lo va a atacar en la mera entrada, güey. A ver, ¿qué está haciendo? Ya lo está campeando, güey. Ya falta más, está aquí en la mera entrada, lo está campeando. Se alba bien cool. Está bien rata, está campeando el ratón. Ah, el alfa se movió. Está abajo. Ah, está aquí, güey. Lo estoy viendo. No, yo no me lo trae en la mano y ya. Trae un espejo. Sí, un espejo, trae un espejo, mi mano. Ah, miércoles. Le falta la. Le falta todavía. ¿Ya la capturó? Uy, qué bueno. Buena. 175 monedas nomás me dieron, chat. Ay, son bien malos.
Cállense, güey, chatos malos, güey. Ni un brillo. Güey, no he hecho reflejos de caracol de ustedes, güey. 2 horas allá atacándome, güey. No, yo le tiré la plasma para que dije, pues se va a proteger porque ahí está la misión. Pero no, te dio piso. Y el Yera en el asalto tiró ya después. Ah, bichos vatos. A ver, lo quiero, espérame, que lo voy a ver en el... acá, güey. Ten cuidado porque ese fantasma sí está medio... Es que ya está difícil el jueguito, güey, no está tan fácil. No, ese fantasma está medio cuidado, ¿eh? No te voy a caer ahí algo porque sí está medio... ¿Quedas? Descubierto. Sí, sí, ropa, sí. Ah, sí, pero sí, no se sí. Le ve nada, ¿o sí? Pues no sé, pues digo, ten cuidado. A ver, vamos a ver al cielo. Y yo te digo. Bueno, igual yo nomás... No voy a ver a la vez. Base de entrenamiento, voy para allá también, pero yo ya... Ah, ya acá lo vi. Quité la pantalla yo. Ah, no, no dice nada, no, no se ve nada, Alfa. No, no se ve nada, pero está como la del titán, ¿no? No. De Free Fire, el titán. ¿Menos? Sí, menos. A ver. Está chido, güey. Ah, no, sí, cierto. A ver, echa el Alfa para verlo. Ah, se ve perro. Ah, pero a mí me sigue gustando más el vampiro, güey. A mí me falta uno, creo que me falta el demonio. No sé cuándo me falta, es el final. ¿Cuál? Final. Ah, el del último. No, este tan no sale. Este no sale ese fantasma. Oye, pues, ¿qué pex? ¿Nos pasamos al pasmo o ya quedó esto? Yo tengo ya mis 4 horitas. Yo ya básicamente completé mis horas de hoy. Pues yo también, pero... Vámonos ya al chorizo, güey. Vámonos ya, bien. Mimir, güey. Dale, pues. Ches vatos malos, al chile, güey. Dale, ahorita los veo ahí en Discord, güey, si van a estar. Pues, gente. Ay, perdón. Gente, nada más quería yo capturar a mi fantasmita que me faltaba. Oye, la verdad es que lo estaban haciendo un poco más difícil del juego, ¿eh? Obviamente, si juegas campero, güey, pues vas a hacer las misiones, pero tampoco no se trata de eso, de aquí ir al rush. No, nada más que pues me empinaron, güey. Pero, promete, chat. ¿Puedo jugar al Rus con ustedes? Jiménez Cañote Jens. Pero es que nosotros no hemos jugado, no vamos a jugar Rus, güey. Nadie ha dicho nada sobre el Rus. Oye, me iba a quedar. Quería ver lo de la nueva, ¿cómo se llama esto, chat? La nueva esta del webs. ¿Será que tarda mucho en actualizarse? Chido. No, pero ya vamos a dormir, gente. Ahorita me aventé 2 horitas el día de hoy. Hoy prendí muy tarde porque me quedé dormido. Entonces realmente solamente iba a ser las horas que me corresponden, ¿vale? Para poder irme tranquilo. Mañana me refiero a ahorita. Juego otra vez 2-3 horitas de Damo Chat. Y luego nos vamos a la noche, ¿vale? ¿Qué más les iba a decir? No, pues nada. Será el anuncio que tenía que hacer, chat. Deja, voy a esperar a ver si se actualiza. Se va a tardar mucho en actualizarse. Va, lo pausamos. Ya lo dejamos para otro día, chat. Otro día le subo acá de este pedo, ¿vale? Del mismo webs. A ver, las nuevas unidades que metieron. Gente, poco más que decir. Me quedan 3 minutitos. ¿Algo que quieran decir en 3 minutos? Algo que quieran, que quieran decir en esos ricos 3 minutitos, chat. Ponerme. Para, pam, 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 pam. Listo. Te lo lavas, así. ¿Puedo crear un server? Es que te digo, el pedo no es crear el server, el pedo es que no hay tantos influencers, güey. O sea, que lo vayan a jugar, pues nada más lo tenemos el Pac-Man, el tío y yo. El Alfa no lo tiene, Jera no lo tiene, el Monroy no lo tiene. Entonces tendríamos que organizarnos para jugar. Pero más bien sería de nosotros haciendo equipo en un servidor contra pros. O sea, nosotros como botsitos, o sea, 4 o 5 botsitos haciendo equipo para ir a intentar ganarle a un pro. Eso sería como que nuestra tirada. Y tal vez lo podemos jugar, claro que sí. Pero de momento no ha tenido nada, o sea, no hay nada pues para hacernos, nada seguro. Con algunos supus. Es que el chiste que no queremos es que no tryharden, güey. O sea, el chiste es que no queremos tryharden. O sea, si tú ya no sabes jugar, para nosotros eres tryharder. Porque ya nos van a empezar a enchorizar. Entonces es más fácil que seamos en un servidor público, pero digo, que seamos equipo todos nosotros para intentar, pues, darle piso a los pros de los servidores públicos.
Hagan un crossover del Monry con el Monry de los filtros. Es que pues que uno es de sur y el otro es de Estados Unidos, güey. O sea, uno es región sur y otro es de Estados Unidos. Pues bueno, gente, 2 minutitos. 2 minutos a la bestia. 2 minutitos. Me guardas el agua. ¿Qué onda, Goventura? Ya no comentas, güey. Tenía rato que no te veía. Tenía rato que no te veía por acá, bro. A la bestia. Gente, no sé si sea idea mía. Obviamente es idea mía. Pero últimamente las bebidas, como tengo un pedo en un diente, que es como que muy sensible y no puedo tomar nada frío, ahora que estoy tomando con popote, como que le agarro más sabor a las cosas. Curiosamente me gusta más tomar con popote. El arroz con popote, por ejemplo. Se pone regla y si no van. Nah, Jiménez, no jala. No jala, o sea, honestamente no jala. Más fácil, así como te digo. O sea, para que ellos lo jueguen es más fácil, así como te digo. Nosotros contra todos a la bestia. Y es más fácil porque, por ejemplo, el Jera o así, pues al Jera sí le gustó el Forest. Pero, digo, es más fácil porque no tienen por qué. O sea, no tienen que esperar a que yo abra el servidor. El servidor siempre está abierto. Pero vamos a ver cuánto cuesta ahorita el Rust. ¿Cuánto cuesta el Rust ahorita? Es que está caro, güey. 400 pesos, la verdad es que está muy caro. Es un muy buen juego y está muy chido, pero está muy caro. Pero está muy, muy, muy chido. Muy chido, pero muy cariñoso. Pues bueno, gente, ahora sí, poco más que decir. Se lavan, me guardan el agüita para las gágaras, que descansen y nos vemos hoy aproximadamente a las 12 de mediodía. Voy a aprender unas 2 horitas otra vez, 2 o 3 horas. Los veo a mediodía, ¿vale? Muchas, muchas, muchas gracias a todos, chat. Y adiós. Adiós, muñeño. Pero consigue que roleen, luego se ponen bien guangos. Confirmo. Nos vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adiós.